Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, qué gusto saludarles de nueva cuenta en nuestra sesión del Diplomado Pensamiento Jurídico Mexicano, Crítica y Teoría Contemporánea del Derecho. Como ustedes saben, quienes nos escuchan vía redes sociales y quienes están aquí presentes, queremos que esto se vuelva una formación integral que explore profundamente el pensamiento jurídico mexicano y las teorías contemporáneas del derecho. Esto nos va a llevar a través de perspectivas históricas y modernas a la formación de una comunidad académica y de personas defensoras de derechos humanos desde el pensamiento crítico que sea actualizado para entender y enfrentar los desafíos legales actuales en materia de justicia social y defensa de los derechos humanos en México. Así que nos da muchísimo gusto recibirles. En esta ocasión vamos a tener a la doctora en filosofía, Laura Alicia Soto Rangel, que ella nos visita desde la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, Laura, qué gusto que estés aquí. También contamos con la presencia de nuestra querida Amalia Xóchitl López Molina, doctora en filosofía, también por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Bienvenida, Xóchitl, quien es la coordinadora de este módulo que ustedes van a disfrutar sobre filosofía mexicana, y que les pido por favor que vayan anotando sus preguntas, sus interrogantes, que puedan intercambiar con nuestras invitadas del día de hoy y también con Raimundo Espinosa Hernández, que por obvias razones también nos acompaña aquí. ¿Por qué digo por obvias razones? Porque hemos firmado un convenio con el CONACYT para realizar este diplomado y que tenga esta validez oficial, rigurosa, académica, pero no por eso estirada y poco favorable para nuestra formación. Así es que van a conocer ustedes también otra forma de llevar a cabo el conocimiento que no tiene por qué ser aburrido, estirado y positivista. Así es que muchísimas gracias por estar aquí. Dicho eso, me permito ese permiso. Dicho eso, pues les doy la más cordial bienvenida y le paso la palabra a la doctora Xóchitl para que ella pueda moderar el día de hoy. Mientras tanto, pues vayan ustedes registrando su asistencia y vayan avanzando con lo que tienen que hacer. Cualquier duda lo podemos resolver, acuérdense, en el correo de alumni y vamos a seguirles enviando las lecturas. También el programa ya está disponible, ya también varias de los anuncios que necesitan ustedes saber como alumnado de este diplomado ya lo tienen. Así es que disfruten de la clase y les dejamos ahorita, vamos a hacer un pequeño cambio y avanzamos con el diplomado. Muchísimas gracias, que pasen bonita tarde. No nos despedimos porque vamos a estar aquí revisando y atendiendo esta clase del día de hoy. Muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos. Bien. ¿Permite? Sí. ¿Está? Ya. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos nuevamente. Pues un gusto recibirlos aquí para esta tercera sesión de nuestro diplomado en este primer módulo, en el primer bloque sobre filosofía mexicana. De nueva cuenta, pues seguro que pues vamos a escuchar planteamientos que no son los comunes en la formación pues de quienes nos dedicamos al derecho e incluso a la Defensoría de Derechos Humanos, pero que pues son conocimientos muy importantes para pues poder cumplir con el objetivo de fondo del proyecto en el que se enmarca este diplomado, ¿no? De la CNDH, particularmente del CENADE, que es adquirir herramientas para pensar el derecho de otra manera, también los derechos humanos, para pensarlos de una manera crítica, pero además, y lo insisto porque precisamente empezar con este módulo tiene ese propósito, pues también la posibilidad de reivindicar y de generar, desarrollar pues un pensamiento jurídico situado, siguiendo precisamente pues el ejemplo del gran esfuerzo que ya se ha hecho pues en relación con la filosofía mexicana, ¿no? Por eso, bueno, pues nuestro interés
en las temáticas que estamos revisando en este primer módulo, y estamos seguros que pues la sesión de hoy pues también será tan exitosa y tan productiva y enriquecedora para todos nosotros como han sido las anteriores. Sin más, bueno, pues le cedemos el uso de la voz a la doctora Xochitl, por favor, doctora. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y a todas, y bueno, para mí es un placer que la doctora Laura Alicia Soto Rangel nos acompañe, una de las jóvenes investigadoras del CONACYT que tenemos y de las profesoras más destacadas en el conocimiento de filosofía mexicana en nuestros días. Me gustaría, se las presento y después comento algo sobre esta cuestión de el ser mujer. La doctora Laura Alicia Soto Rangel es doctora en filosofía por la UNAM, hizo una tesis fuerte, pura y dura de filosofía sobre las disputaciones metafísicas de Francisco Suárez. Para quien no lo conozca, Francisco Suárez es uno de los filósofos más importantes del siglo XVII, reconocido mundialmente, ¿no?, como uno de los filósofos más importantes, tanto de España y Portugal, como los protestantes en ese momento se atrevían a decir que nunca el protestantismo podría ser verdaderamente fuerte y claro hasta que no hubiese un Suárez en sus líneas. Se imaginarán qué tipo de pensador es. Laura Alicia entonces es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, maestra y licenciada en filosofía por la UNAM, y ha realizado varias instancias de investigación sobre temas dedicados fundamentalmente a la filosofía medieval y a la Escuela de Salamanca en la Universidad Pontificia de Salamanca de España. Actualmente es profesora de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán y de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde ha impartido cursos de filosofía mexicana, ontología, filosofía medieval y del Renacimiento, así como ha hecho seminarios de investigación. Ha laborado también en el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales y sobre todo ha publicado, ya tan joven, varias obras y ha coordinado varios diplomados y varios simposios también. Dentro de sus obras tenemos Reflexiones Filosóficas España-México, el poema heroico de Diego José Abad, Luis de Molina y Santo Tomás de Aquino frente a la ciencia de Dios, Principios y causas de las disputaciones metafísicas en Francisco Suárez, El feminismo como una ética para sí, Las mujeres en la Nueva España y Nociones de justicia en la filosofía mexicana. Y a mí me parece que ella ha logrado justo poder establecer, y por eso la invitamos, esta relación entre filosofía, justicia, ley, que no es tan fácil entenderla, mucho menos en la parte de la Edad Media. Ella, por supuesto, ahora va a retomar toda esta parte contextual al respecto de la mujer en la época colonial, pero quisiera yo darles un poco los antecedentes de las mujeres en la Edad Media. Carmen Rovira, una de las creadoras del Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, que muchos de los que están participando con nosotros en este seminario de filosofía pertenecen a ese Seminario de Filosofía Mexicana, Laura, una de ellas ya desde hace muchos años, escribió un texto sobre la naturaleza femenina en la Edad Media. Carmen Rovira decía en su texto: el concepto de la naturaleza femenina en el pensamiento teológico filosófico medieval del siglo XVII y XVIII, que Alberto Magno era el único de los filósofos medievales que veían a la mujer como un fin en sí mismo y no solo como instrumento para la procreación. Esto se los comento para que veamos cómo está el contexto ideológico y teórico al respecto de lo que significaba una mujer en aquellas épocas. Alberto Magno hablaba
hablaba de la naturaleza delicada de la mujer, de su dignidad y de su dulzura. De hecho, señalaba que tanto el hombre como la mujer son los principios de la naturaleza humana y que en todo cuanto le pertenece al matrimonio, la mujer y el varón deben de juzgarse como iguales. Sin embargo, no fue así para todos los teólogos. La mayoría de ellos no pensaban esto. Alberto Magno era una excepción. Por ejemplo, San Agustín advierte que el varón, al ser creado por Dios, es la cabeza y debe siempre ir por delante para ser el modelo de todas las cosas. Es por ello que el pecado de Adán es más grave que el de Eva, porque los varones no pueden ser tentados por el diablo, sino solo mediante una parte animal de la cual la mujer es el símbolo. Y esto es algo muy interesante porque todo esto se remite al pecado original. Y en el pecado original, ustedes recordarán que lo que supone la teología es que hay una serpiente que es la que va a tentar al pecado a Eva. ¿Y el pecado cuál es? El pecado es comer del fruto prohibido, y el fruto prohibido es el fruto del conocimiento y la ciencia. Y entonces ese pecado implicaba intentar ser como Dios, es decir, conocer el mundo y conocer la realidad. Entonces, bueno, esto es muy interesante porque aquí lo que se debate es quién es más culpable, Eva o Adán, ¿no? Sin embargo, gracias a la parte racional que tiene el hombre, dice San Agustín, nunca hubiera dado crédito a las palabras de la serpiente, pero una mujer da crédito a la palabra de la serpiente porque su mente es una mente diminuta. El amor, entonces, tiene además un amor a la propia potestad y cierta estimación presuntuosa de sí misma. Y entonces ese asunto que nos dicen de que mujeres juntas ni difuntas, porque siempre estamos intentando sobreponernos a otra mujer, viene desde acá. Santo Tomás, por ejemplo, retoma a los santos padres para afirmar que la mujer fue creada del hombre, pero por lo que la imagen y semejanza de Dios solo le pertenece al varón, no a la mujer, quien al ser creada de la costilla de Adán no debe dominar al varón, aunque tampoco éste debe someterla servilmente, dado que no fue creada de sus pies. Dice, la razón es que el hombre, al ser creado directamente por Dios, se convierte en el principio de la especie humana, incluyendo a la misma Eva. Así, la mujer no fue creada en el paraíso por su propia dignidad, por lo que se convierte en un ser sin dignidad, sin personalidad, que es creado para dar mayor dignidad al primer hombre. Entonces, si pensamos esto junto con Agustín, el Aquinate entonces piensa que la mujer es considerada y siempre será considerada como inferior. Esto nos lleva a comprender que la naturaleza femenina es una naturaleza de segundo grado, intermedia entre el hombre y el animal y mucho más cercana al animal, por supuesto, por lo que se considera llena de carencias y defectos. Es la suya una naturaleza que no es algo en sí, sino no tiene una esencia propia. Es más bien una carencia del ser positivo. Es, digamos, un varón frustrado, como diría Aristóteles desde la época de los griegos. Este es el contexto intelectual en el cual se desarrollan todas las ideas del siglo XVII al respecto de lo femenino. Entenderemos por qué, ¿no?, es importantísima la participación, por ejemplo, de alguien como Sor Juana Inés de la Cruz en una perspectiva, en una defensa de la racionalidad, y vean cómo esta cuestión sobre la mujer también se pasa a la cuestión sobre el indígena americano. Pero eso le vamos a dejar a la doctora Laura Alicia la palabra para que nos pueda comentar todo esto. Muchísimas gracias, Laura. No, pues muchas gracias a ustedes, por supuesto. Agradecerle al doctor Edgar Martínez Vargas por la amabilidad también en la organización
al doctor Raimundo Espinosa también por la invitación a, y por supuesto a la directora de la CNDH y también a la doctora Amalia Xochitl, quien amablemente, bueno, pues me, me invitaron a realizar esta sesión. Y bueno, tengo una presentación que me gustaría mostrarles, donde además de las lecturas que amablemente pues nos hicieron favor de compartirles, que son dos textos, el texto de Sor Juana Inés, bueno, sobre Sor Juana Inés, sobre las loas y la noción de justicia, la que sigue, por favor. Vamos a trabajar en esta sesión Filosofía y Derecho a Pensar. Esta sesión la vamos a organizar en tres principales tópicos. Vamos a hablar primero del contexto histórico, después en el punto 1.2 hablaremos de la condición jurídica de las mujeres, que amablemente ya la doctora Xochitl López nos contextualizó, y finalmente terminaríamos en el punto 1.3 hablando de la condición social y jurídica de los naturales desde la visión del siglo XVIII. Para tocar estos dos siglos, que son dos siglos muy amplios, es un contexto también pues muy complejo como para tratarlo en una hora o dos horas, pero me gustaría hablar sobre todo de esa condición jurídica en el contexto de dos principales subtemas para iniciar esta primera parte de la sesión, que es la diversidad cultural y la educación en México. ¿Por qué en el contexto además de la educación en México, de la creación de las universidades y de los distintos colegios? Porque en el caso del siglo XVII y siglo XVIII, el análisis jurídico, el análisis de las leyes, de las distintas normas, de, incluso del derecho, va a ser tratado y analizado desde el contexto de las universidades, ¿no? Recordemos lo importante que era y que fueron las universidades, tanto medievales como en el siglo XVI y XVII, en un contexto político. Eran muchos de estos teólogos, filósofos, juristas, prácticamente la mano derecha de los gobernantes en Europa, y lo serán también aquí en América después de la conquista española. Entonces, en el caso de la de este contexto universitario, tenemos por supuesto, para irnos situando, a la famosa Real y Pontificia Universidad de México, que en la época más bien se denominaba Imperial y Regia Universidad de México, que como ustedes saben fue creada hacia 1551, puesta en marcha en 1553, y fue el famoso Fray Alonso de la Veracruz, un filósofo, el que va a inaugurar por primera vez los cursos de filosofía en toda Latinoamérica en 1553. Cursos de filosofía que, si nos hacen favor de la siguiente diapositiva, en esta imagen, tenemos, ahí está, ¿no? El mercado de Parián, que va a resonarnos a lo largo de esta presentación, porque nos da cuenta esta pintura de la diversidad cultural que se vive no solamente en el entorno del siglo XVII y XVIII a nivel público, sino también de esa diversidad cultural que va a estar en el entorno de las universidades y que van a pensar también sobre esa diversidad a nivel jurídico. Entonces, bueno, es importante esa imagen. Como les decía, Fray Alonso de la Veracruz inaugura el primer curso de filosofía en toda América, una filosofía que ya nos contextualizaba un poco la doctora Xochitl, una filosofía que va a estar ceñida a Santo Tomás, a San Agustín y, muy importante también, a la traducción y sistematización por primera vez, porque uno piensa que mil años de Edad Media es cualquier cosa, normalmente se liga la Edad Media con el oscurantismo, y hubo mucho desarrollo científico, ¿verdad?, en el concepto de scientia, de ciencia de aquella época, pero se va a traducir, sistematizar y organizar la filosofía aristotélica, especialmente obras como La Política de Aristóteles, que van a ser leídas en un entorno jurídico para plantear pues estas cuestiones acerca de la ley, del derecho, de la libertad humana, tomando en cuenta por una parte a Aristóteles y por otra parte también, muy importante, a Santo Tomás, que para aquel entonces, después del Concilio de Trento, era la sana doctrina, era lo que se debía enseñar en las universidades. Entonces sí o sí
pues vamos a ver un planteamiento aristotélico en los planes de estudio de las universidades. Ahora, la Regia Universidad de México no fue la única que surgió hacia 1551 y va a estar prácticamente, es el antecedente de nuestras universidades públicas, por cierto, ¿no? Antes de lo pontificio era ya regia, ¿no? En el sentido de que tenía un interés político, civil, social, ¿no? Entonces, bueno, eso muy importante. No era la única, habían diversos colegios que a lo largo del siglo, finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, se van a ir inaugurando. Colegios en Tepotzotlán, en Puebla, en Tlaxcala, en Zacatecas, Michoacán, aquí en la misma Ciudad de México, vamos a tener diversos colegios, inaugurados muchos de ellos por jesuitas en la época, que la educación era para los jesuitas muy importante. Ahí sí les interesan estas cuestiones de historia, está la famosa Monumenta Histórica, hay un tomo dedicado a la Monumenta Mexicana, donde están todos los documentos relacionados en el contexto de la formación de, de los jesuitas en México. Y ahí lo que nos, de lo que nos percatamos es de la importancia de una educación abocada a la evangelización. Entonces hay un proyecto educativo que se va a forjar desde el siglo XVI, que va a continuar en el siglo XVII, que es un proyecto educativo evangelizador. Buscan entrarle a la evangelización como fuera, y la educación va a ser un medio muy importante. La que sigue, por favor. Vamos a tener aquí, por ejemplo, en la imagen, la cédula real sobre la fundación de la Real Universidad de México. Y en esta cédula hay varios puntos importantes que se tocan, uno de ellos es el modelo salmantino. Entonces vamos a ver un modelo de Salamanca, tanto de, en el ámbito de la recuperación de Aristóteles y de esa filosofía medieval, traído aquí por supuesto al contexto de los colegios y de las universidades, ¿no? De la universidad. La segunda también que es muy importante en esa cédula, la creación de la universidad se da para educar a los hijos de españoles que llegan y a los hijos de los naturales, ¿eh? Fíjense, esto es muy importante, es una real cédula que tiene la intención de que la universidad sea, en ese sentido, pública, para hacer una analogía con lo que entenderíamos público hoy en día, o sea, del pueblo, de la sociedad, ¿ajá? De los libres. Vamos a ver que hacia el siglo XVII esto no se va a llevar a cabo. La que sigue, por favor. Aquí hay un ejemplo de los planes de estudio en el contexto de las facultades. Brevemente, hay distintas facultades. Está la Facultad de Artes, que era la Facultad de Filosofía, la Facultad de Teología, donde se estudiaba también la especialización en Derecho, y la Facultad de Medicina. Eran las tres principales, digamos, facultades que se estudiaban en el contexto del siglo XVII, y en el caso de la filosofía, que es a lo que yo me dedico, tenemos una organización muy similar a la que tenemos hoy en día en nuestros planes de estudio, muy aristotélica, muy medieval y muy antigua también en ese sentido. Una organización de la filosofía en el orden de la lógica, la filosofía natural, la metafísica y la moral, ¿no? Obras como Categorías, Perihermeneia, Lógica de Aristóteles van a estar asociadas a la lógica en los planes de estudio, filosofía natural como la física, sobre el cielo, pues la clásica metafísica de Aristóteles, y la moral, la ética aristotélica. Con el paso del siglo XVII, tópicos de la política aristotélica también serán incorporados en los diversos planes de estudio. El modelo es un modelo parisiensis, el modus parisiensis o modelo parisiense, que es prácticamente un modelo de universidad que sigue la ratio studiorum, ¿no? Que es el clásico modelo universitario de los jesuitas, que lo van a implementar tanto en sus colegios en Europa y que lo van a traer aquí a América. Modelos de educación como los que seguimos viendo, la lectio, ¿no? La lección, debates, la quaestio, la disputatio, también se daba en el entorno universitario y de los colegios.
Por ejemplo, el Colegio de México de San Pedro y San Pablo se funda en 1572, es puesto en marcha hacia 1574, y vamos a ver también otros colegios importantes como el de San Ildefonso en 1583. Muchos, una vez que se cierra el Colegio de Tlatelolco, muchos de estos colegios, sobre todo a manos de jesuitas y de dominicos, conventos, por supuesto, van a tener, en el caso de San Ildefonso es muy importante, la recuperación de lo que hoy llamaríamos documentos históricos, incluso prehispánicos, que llegan todavía hasta el siglo XVIII. Por eso es importante contextualizar estos dos siglos en el ambiente educativo y universitario, que es donde se resguarda todo este conocimiento de códices, de pinturas, de información que los propios evangelizadores y cronistas fueron recopilando un siglo atrás, ¿no? O sea, hacia el siglo XVI, y que se persevera en esto hacia el siglo XVIII. La que sigue, por favor. El ejemplo, ¿no? Un ejemplo de, por ejemplo, si querían estudiar leyes, ¿no? Derecho, bueno, se tenía que estudiar, según estos cánones, un bachiller en leyes, tenían que recibir cursos obligatorios de teología de la Cátedra de Primas y de Víspera, 5 años, ¿no?, de teología, y después la especialización en cánones, si se querían dedicar a teología, a derecho canónico, o si querían dedicarse a derecho civil, tenían que estudiar también los años de especialidad. En el caso de este modelo salmanticiensis, o este modo de Salamanca, pues lo vamos a tener también implementado aquí en América, especialmente con el contexto de salmantinos como Francisco de Vitoria, por supuesto Francisco Suárez, que va a ser muy importante, y lo vamos a ver también en el contexto de Domingo de Soto, ajá, que van a estar planteando toda una polémica desde el siglo XVI, que va a continuar en el XVII, acerca de la legitimidad y el dominio, justo o no, de la conquista en territorios de los reinos de las Indias. La que sigue, por favor. En el caso de filosofía, también, por supuesto, los que estudiaban teología canónica o teología civil o derecho canónico, tenían que tomar también cursos de filosofía. Entonces, imagínense, pues, pobres de los teólogos estudiando la metafísica de Aristóteles. Hay ahí unas cartas bellísimas que se confiesan y dicen, yo no entiendo nada de Aristóteles, no sé para qué nos ponen a leer Aristóteles, de ánima, ¿no? Lógica aristotélica, pero eran tópicos que tenían que estudiar los abogados de aquel entonces para poder especializarse, tenían que estudiar filosofía. Y por cierto, los filósofos de aquella época pues tenían que estudiar también matemáticas y geografía, o sea, también habían clases dedicadas a geografía, astronomía, a matemáticas, y eso explica también el contexto de cómo en el siglo XVII y XVIII, filósofos como Carlos de Sigüenza, una filósofa como Sor Juana, que ya no pudo entrar a la universidad porque era mujer, pero en el contexto de Sor Juana, la cantidad de información y de horizontes plurales del conocimiento que tiene, ¿no? De astronomía, conocimientos de teología, conocimientos de matemáticas, porque todo esto se daba en el entorno universitario de los planes de estudio de aquel entonces. Vamos a pasar con Francisco Suárez, que es el gran ejemplo de cómo en la obra de Legibus, ahí Francisco Suárez es uno de los últimos teólogos que hablan sobre, en Salamanca por supuesto, que hablan sobre la importancia del derecho y por supuesto de las leyes. En De Legibus nos dice Suárez, la ley solo se impone a un ser libre. Habría que tomar con cuidado esa aseveración. Como ustedes recordarán, la que sigue, por favor, el contexto de la legalidad, bueno, a nivel teológico, a nivel filosófico, va a impactar esto que vamos a ir mencionando, va a impactar, por supuesto, en el entorno también social. Uh-huh. O para decirlo en otras palabras, ¿no? Para ver también cómo las universidades forjan entornos sociales,
dan cuenta del entorno social y a su vez discuten conflictos sociales, pero también invisibilizan otros, ¿eh? Eso es muy importante desde el siglo XVII. Fíjense, en el entorno de las universidades, en 1640 se prohíbe la entrada a la universidad a personas penitenciadas por el Santo Oficio, negros, así lo estoy citando, negros, mulatos, chinos, morenos y esclavos, que es lo que vamos a ir dibujando a continuación. Vamos a dar cuenta de cómo la universidad hacia el siglo XVII, una universidad que en la Real Cédula dice que se enseñe para todos, hacia el siglo XVII es una universidad que va a ser muy restrictiva, ¿no? Y esto, por supuesto, podemos ejercer críticas, las ejercían en su época, ejercer críticas hacia ese contexto y dar cuenta también de ese contexto, de cómo había una tensión en el interior de las universidades y de los colegios que da cuenta a su vez de la tensión social del siglo XVII y siglo XVIII. ¿Dónde pueden encontrar eso? En los estatutos y constituciones hechas con comisión particular de su majestad de Juan de Palafox y Mendoza. Diversidad cultural, sí, por supuesto, la que sigue, por favor. Hay una diversidad cultural, por ejemplo, en estos dos, en estas presentaciones, dos ejemplos, la constitución es la 232, ordenamos que en la Cátedra de Lengua Mexicana y Otomí voten todos los maestros y doctores graduados e incorporados en esta universidad. O sea que se impartían cátedras, ajá, en lengua náhuatl y en lengua otomí. Una universidad que incorporaba a la diversidad de pueblos originarios. Pero también una universidad profundamente, yo le llamaría en un contexto contemporáneo, ¿no? Podemos discutirlo, pero profundamente racista en la época, porque se prohíbe la entrada a personas afrodescendientes y llamadas en la época negras, mulatos y chinos morenos. Ajá, en general los esclavos no podían entrar en un entorno universitario. ¿Qué nos dejan ver estos estatutos en el entorno del contexto universitario y en el entorno del contexto social? Siglo XVII y XVIII son siglos de diversidad cultural, de diversidad social. Pero también, la que sigue por favor, esta diversidad repleta de desigualdad jurídica para quien cree que no hubo esclavitud en América, que los indios vivían libres, utilizo el término indio, que es el término que se utiliza en estos decretos, que vivían libres porque las leyes de Burgos eso establecían, porque las leyes de Indias los trataban como libres. Hay que dar cuenta también de las condiciones de esclavitud que se vivió durante estos siglos y todavía hasta el siglo XIX, no solamente en México, sino en América. Condiciones de esclavitud donde especialmente personas secuestradas, vendidas de África, de Filipinas, de Medio Oriente, venían a América. Uh-huh. Bueno, ¿dónde podemos ver esto? En la recopilación de las leyes de las Indias, que es una obra que va a recopilar las distintas reales cédulas que, imagínense ustedes, ¿no? Cada mes, cada año había una real cédula, entonces hacia 1600 lo que buscan es recopilarlas todas, ¿no? Como una especie de constitución, y esto se logra hacia 1680, que es esa obra de la recopilación de las leyes de las Indias. Bueno, la que sigue, por favor. Vamos a ver cómo este contexto de desigualdad social va a ser, por una parte, plasmado también en el contexto jurídico, que lo vamos a trabajar desde Salamanca, que viene a ser trabajado aquí también en América, y que da cuenta a la vez este contexto jurídico de temas y tópicos que de pronto, pues parece que no son criticados. Uh-huh. Y bueno, me voy a referir explícitamente al De legibus de Francisco Suárez para dar cuenta de esto.
Para Francisco Suárez, habíamos dicho entonces que la ley, para que sea ley y cumpla este mandato de obligatoriedad, tenía que tener un principio importante, que era la libertad de los seres humanos. O sea, que ahí ya nos está dando cuenta de algo todo este contexto jurídico. Los esclavos no tenían, por supuesto, derechos y, por supuesto, tampoco tenían disposición jurídica legal. Eran vistos, incluso en esta recopilación de leyes de Indias, eran vistos como mercancías, los esclavos, las personas eran vistas como mercancías. Y habrá también, por supuesto, teólogos desde Salamanca, desde México, como Bartolomé de las Casas, como Alonso de la Veracruz, e incluso como un Francisco Suárez, que a pesar del contexto de la época, van a plantear un jus naturalismo más allá del contexto histórico de la esclavitud. Porque podemos rastrear la esclavitud, por supuesto, desde la antigüedad. Pero la forma, los métodos en los que vamos a ver la esclavitud hacia el siglo XVI, con el surgimiento del capitalismo y con el surgimiento del, entre comillas, descubrimiento de América, las formas de esclavitud van a ser tremendas en ese contexto histórico. Bueno, estos teólogos, filósofos, nos van a hablar de la importancia de la ley natural y de la ley humana, en el sentido de, bueno, la ley natural adquiere para ellos su fundamento en la ley eterna. Pues son teólogos, ¿verdad? Y ellos están planteando esta vinculación entre la ley natural y la ley eterna, que tampoco es propio de la Edad Media, esto lo encontramos hasta en Cicerón, ¿eh? Bueno. Pero para ellos la ley natural es muy importante esto. La ley natural es una ley que actúa a modo de conciencia. Si bien para que algo sea ley tiene que estar escrito, la forma en la que, por ejemplo, Francisco Suárez, me atrevería a decir también que Bartolomé de las Casas, para que se entienda la concepción no solamente de derecho natural, sino también de ley natural, hay presupuestos de lo que hoy llamaríamos una especie de sentido de conciencia, es decir, de una idea de bien común, que permite distinguir lo bueno de lo malo. En ese sentido, le llaman la racionalidad, los seres racionales, los seres que, en este caso, los seres humanos, todos los seres humanos, dicen ellos, tienen la capacidad de distinguir lo bueno de lo malo. Es decir, de abstraer y de deliberar. O sea, cualquier persona, fíjense lo que están planteando, cualquier persona, sin importar que en un estado de civilización fuesen ya esclavos, por naturaleza hay una conciencia intrínseca a favor de la ley natural. Esa ley natural, en el caso de Francisco Suárez, funge como principio, le llama él, principio general de la moral. Déjenme leerles una cita de Suárez en De Legibus. Dice Suárez, unas son los principios generales de la moral, otros son principios más específicos y particulares, pero también evidentes, y en el tercer grupo colocamos las conclusiones que se derivan de los principios naturales y no pueden conocerse sino mediante el raciocinio, dice Suárez. Para Suárez, estos principios generales de la moral tienen que ver con la empatía, con el respeto al otro, hacer el bien, dice él, y evitar el mal. En el segundo caso, principios particulares que tienen que ver con la perfección de lo que en el contexto se denominan las virtudes, por ejemplo, la justicia para ellos es una virtud, no es un principio trascendental. Es una práctica, las virtudes, es una práctica moral, praxis, una práctica moral que tiene que ver con el seguir el bien. En tercer caso, por medio del uso de la razón, se siguen preceptos naturales, dice Suárez, como no robar, no mentir, cumplir el voto o una promesa. Ahora, para que fuese realmente una ley natural, muy importante, dice Suárez, afirmo pues que la ley natural, hablando con propiedad, no puede desaparecer ni cambiar por sí misma, ni en general ni en particular,
mientras la naturaleza racional del ser humano continúe en uso de su razón y su libertad. Uh-huh. Bueno, voy a seguir. Fíjese, muy importante, Suárez habla de la permanencia de la ley natural, uh-huh, no de una necesidad de ley natural, sino de la permanencia. Es decir que, incluso para Suárez, la ley natural puede mudar, estar sujeta a cambios. Esto es muy importante en la escuela de Salamanca, lo vamos a ver también en Francisco de Vitoria, y yo creo que esto es lo que bebe Suárez de Vitoria. La idea de que si la ley natural puede también mudar, dice, lo que por naturaleza es justo, uh-huh, es también mudable, y en ocasiones puede estar sujeto a cambio. Las leyes civiles, que a su vez siguen a la ley natural, también están dispuestas a cambio. ¿Cuál es ese eje entonces, para no caer en un relativismo, ¿no?, de las leyes, cuál es ese eje, además de la conciencia humana de una ley, el bien común? Uh-huh. Las leyes pueden cambiar. Incluso habla Suárez de ejemplos límite, de que una ley civil puede cambiarse, ajá, incluso aunque se crea que viola la ley natural. Uh-huh. Hoy, en un contexto contemporáneo, podríamos hablar de cambios de esas leyes que durante siglos pues fueron sumamente criticadas al respecto de la naturalización de la condición femenina, esto de lo que nos hablaba hace un momento la doctora Xochitl. Suárez, de una… en el contexto de la época es incluso mucho más crítico, ¿no?, mucho más reflexivo que muchos planteamientos en la actualidad que dicen no, la ley no se cambia, ya está escrita y debe permanecer. En el contexto salmantino, las leyes civiles también pueden cambiarse siempre y cuando se adapten a las necesidades de la sociedad, dicen de un reino o de otro, y siempre y cuando no violen el bien común. Esto es muy importante en la escuela de Salamanca y lo será también aquí en México. Siempre y cuando no violen el bien común, no el bien individual. Uh-huh. Son unos jus naturalistas que están abogando por el bien común. Tenemos actualmente críticas muy interesantes al derecho liberal, ¿no?, de, por ejemplo, de Marta Nussbaum, especialmente haciendo una crítica a Rawls, que dicen, bueno, esto del pacto, ¿no?, suena muy bien, que es un pacto entre individuos para con respecto a la sociedad, pero es un pacto hipotético, uh-huh, nadie nace haciendo el pacto, ¿no?, o sea, más bien ya nacemos con el pacto hecho. ¿Por qué? Porque se está planteando en un contexto de derecho liberal, sobre todo rawlsiano, se está planteando estas cuestiones de la justicia y del pacto en un sentido del individuo. Escuela de Salamanca lo está llevando al ámbito del bien común. Esto es fundamental. Yo creo que esto nos debe dejar algo, ¿no?, para nuestros contextos incluso contemporáneos del derecho. Uh-huh. No solamente hablar de cuestiones de justicia o de derecho en el sentido individual, del bien individual, sino también del bien común. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasaba en la época? Esto a nivel jurídico, uh-huh, pero ¿qué pasaba en un contexto real? La que sigue, por favor. Bueno, vamos a ver cosas también muy criticables en la época, muy criticables, y que tienen que ver en el sentido de, por una parte, de la esclavitud de los naturales en América, y que ya la habíamos mencionado hace unos segundos. Algunas obras, por ejemplo, esto de los censos de la época es muy complicado, tenemos algunos documentos históricos como relaciones geográficas, pero algunos historiadores e historiadoras, Pérez Navarro, Luz María Martínez, también ella tiene un libro muy interesante, Afroamérica, la ruta del esclavo, se los recomiendo. Bueno, algunas obras nos dicen que hubo más de 15 millones de personas, naturales simplemente de América, 15 millones de personas que murieron a causa de la guerra y el dominio. Uh-huh. Se estima que entre 12 a 40 millones de personas
fueron esclavizadas y traídas a América. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasa en el contexto, digamos ya en la praxis de ese contexto legal que hemos, o filosófico que hemos descrito? ¿Qué pasa en un contexto ya práctico? Pues vamos a ver que va a ser muy complejo y que va a tener muchísimas complicaciones, ¿no? Está justamente esta obra, la recopilación de leyes de los reinos de las Indias, que les mencionaba hace un momento. Quiero simplemente poner como ejemplo dos leyes, ¿no? La ley primera del tomo tercero y la ley tercera, décimo tercera, también de ese tomo tercero. Y estas dos leyes son un ejemplo de cómo serán tratados los esclavos en la época, en la Nueva España. Uh-huh. En la Nueva España. La que sigue, por favor. Ahí está el título 18 de esta ley primera, tomo tercero. Tiene que ver con el trato hacia los esclavos, ¿no? Se titula De los derechos de los esclavos, ¿no? Y uno dice, ¡ay, guau! ¿No? ¡Qué avanzado, siglo XVII! Derechos de los esclavos, fíjense, para que nos deje también resonando cómo tratamos hoy en día estos temas. Es más bien la licencia de migración de los esclavos, el permiso de los esclavos. Ajá. Todos estos títulos trabajan en el contexto de si se debe o no poseer una licencia para portar esclavos, cuántos de los esclavos que llegan vivos deben ser registrados en estos censos, cuántos impuestos se deben pagar, ¿no? Que es cuánto vale cada persona. Uh-huh. Entonces, esto también es muy importante. ¿Por qué no se censa en el siglo XVII y XVIII, esta diversidad cultural? Personas que venían de África, personas que venían de Filipinas, la China poblana, que unos dicen, bueno, es que no es esa China. Bueno, Catarina de San Juan, la China poblana, esclavizada, secuestrada de Filipinas, uh-huh, que llega muy niña, siendo vendida como esclava, después se traslada a Puebla, hace milagros y demás, por eso es famosa. Pero ¿por qué no se censan? Porque para la época, siglo XVII, esto es tremendo, no eran considerados sujetos de derecho, porque no eran libres. Uh-huh. Por eso no están censados. Pero de que hay diversidad cultural, no es una panacea lo que estamos planteando ahora. Hay diversidad cultural desde el primer momento, desde antes de la conquista, y lo será, por supuesto, también en un contexto global, donde había migración en México de un montón de culturas que están conviviendo en condiciones, en la práctica, de desigualdad jurídica. Por supuesto, juzgada desde un contexto contemporáneo, esta desigualdad jurídica. ¿Podían entrar a las universidades? Sí. Si algunos de estos, por eso les digo que es una época muy contradictoria también, algunos le denominan barroca, porque podían entrar universitarios de pueblos originarios, mulatos, llamados negros, ¿no?, afrodescendientes, etcétera, filipinos. A las universidades eran los menos, pero podían entrar siempre y cuando fueran, poseyeran su licencia de libertos. Está el ejemplo de Gaspar Rivero de Vasconcelos, que es un mulato de padre portugués, que por cierto fue procesado por el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España por leer el horóscopo en la universidad, ¿no? Entonces, bueno, le prohibieron, por supuesto, la entrada a la universidad de aquel entonces, pero que nos da cuenta, pues, estas tensiones en la época, donde, la que sigue, por favor, hay, por supuesto, una diversidad cultural muy importante, en tensión, pero también hay una desigualdad jurídica, que van a ver en las próximas sesiones cómo esa desigualdad jurídica buscará ser erradicada, porque fíjense, tenemos Bula Sublimis Deus, 1537, el sermón del famoso padre Montesinos, que es de 1511, la Bula Sublimis Deus y el sermón de Montesinos, estos dos textos teológicos,
están abogando por la libertad de todos los seres humanos y, por supuesto, criticando la esclavitud de los llamados en la época indios, ¿no?, de América. Entonces, tanto la bula Sublimis Deus trata a todas las personas originarias de América con derechos y los trata como libres. Esto lo vamos a ver después en las leyes de Burgos, que trata a los indios como libres, como vasallos del rey. Por supuesto, esto va a generar también muchas tensiones, porque si son vasallos, tienen que pagar impuestos. Luego en Perú esto no va a ser también recibido, ¿no? Y luego, bueno, en las leyes de Indias. Pero a pesar de que el tema, el tópico de la libertad de los pueblos de naturales esté siendo defendida, incluso a nivel jurídico, ¿no?, el ejemplo de Suárez es un gran ejemplo, las leyes de Burgos, las leyes de Indias, algo está siendo invisibilizado. Y es la igualdad jurídica de aquellos que fueron esclavizados. Por supuesto, como esclavos en la época no van a tener derecho a derechos. Uh-huh. Y bueno, esto lo vamos a ver, estas condiciones de desigualdad y estas críticas las vamos a ver, por supuesto, en los famosos sentimientos de la nación, ¿no?, hacia con Morelos, ¿no?, un afrodescendiente, porque claro, todas aquellas personas que incluso tuvieran rasgos de le llamaban chinos, ¿verdad?, mal llamados en la época, rasgos de oriente o rasgos afrodescendientes, un poquito el cabello chino, un poquito ya la nariz, todo esto, eran incluso eliminados de cualquier posibilidad de tener alguna legitimidad jurídica, ajá, o de ser considerados libres, simplemente con los rasgos físicos. Esto, por supuesto, en los sentimientos de la nación de Morelos dice, a ver, algo está pasando, no es cualquier cosa, no es baladí, ¿no? Criticamos, y yo por supuesto a la cabeza, la esclavitud que se vivió en Estados Unidos, ¿no? La vemos en películas, ¿no?, en la literatura, pero hay una esclavitud también muy profunda en América Latina, muy profunda. Todavía hasta el siglo XIX, las cartas de los viajes de Darwin son tremendas, para llorar, de el tipo de esclavitud que se sigue viviendo en pleno siglo XIX en América. Fíjense estas raíces que guardamos incluso hoy en día de esa desigualdad también a nivel racial. Porque decimos, en México no somos racistas. Y uno se pone a ver la historia de México y es una historia profundamente racista, ¿no? Habría que visibilizarlo para luego erradicarlo, pero si no lo visibilizamos, pues ¿cómo lo vamos a erradicar? Los sentimientos de la nación, que después lo vamos a ver en la Constitución de Apatzingán, también lo van a discutir en las próximas sesiones. La que sigue, por favor. Siglo XVII, la condición de la mujer, ¿no? ¿Qué pasaba a nivel jurídico con las mujeres? Les recomiendo la obra de Josefina Muriel, y es una obra, pues, clásica, diríamos, pero es una muy buena obra, la de Josefina Muriel, Las mujeres de Hispanoamérica en la época colonial, es de los 90s, Las indias caciques, Los recogimientos de mujeres y Cultura femenina novohispana, ¿no? Es un clásico, Josefina Muriel. Bueno, es tremenda también la condición de las mujeres. Hay una real cédula del 17 de septiembre de 1532, que la trae a colación Josefina Muriel, para que la tierra de América se poble con la nobleza. O sea, la cuestión del linaje, que es el antecedente del racismo, está ya en 1532, ¿no?, para que se poble con la nobleza castellana, América. El derecho castellano trataba a las mujeres como menores de edad, incluso como necesitadas de protección. Las mujeres no podían ejercer puestos públicos o funciones judiciales. Si era encomendera alguna mujer, quedaba resguardo de un escudero. E incluso, dice Muriel, se consideraba la mujer tan poco responsable que no podía ser testigo en testamento ni ser fiadora y tampoco podía ser encarcelada por deudas. A veces
lecturas muy contemporáneas, ¿no? Nos dicen, bueno, es que era el contexto de la época. Bueno, yo me atrevo a decir que tenemos textos y visiones protofeministas, porque a veces el término feminismo ahuyenta, ¿no?, o asusta, pero tenemos textos protofeministas desde la Edad Media, que critican estas condiciones, ajá, que la están criticando. O sea, tenemos a una Cristina de Pizán, que ya está criticando hacia 1300 las condiciones de desigualdad de las mujeres. Y en México, una Sor Juana Inés de la Cruz, con su famosa respuesta a Sor Filotea. Uh-huh. En el caso de las mujeres en la Nueva España, la que sigue, por favor. El derecho también se asociaba al linaje y al apellido incluso de las mujeres. Ajá. No era el mismo derecho del que gozaban, por ejemplo, las indígenas de sangre real o las españolas, que aquellas mujeres llamadas en la época ilegítimas espurias o ilegítimas naturales. Las ilegítimas naturales, que eran hijas de hombres y mujeres solteros, o las espurias, que eran hijas de mujeres públicas, de clérigos, monjas, o producto del incesto. Ajá. Esto va a variar también en la época. ¿Qué no varía? En el caso de la edad del compromiso, por ejemplo, para las mujeres, esto es tremendo, era los 7 años. Ajá. Se comprometían ya las niñas y el matrimonio se celebraba a partir de los 12 años. Era muy importante la dote en el matrimonio, por lo cual algunas mujeres que no tenían o la dote necesaria, pues no podían emprender matrimonio y tampoco podían entrar a conventos, o sea que también quien entraba a conventos tenía un poder adquisitivo importante y estaba también ordenada en esta organización de la época como hijas legítimas, ilegítimas o espurias. El origen, como decíamos, era fundamental y en el caso de las mujeres podían divorciarse, sí, pero solamente en casos extremos de violencia, de enfermedad contagiosa o de adulterio, siempre y cuando se demostrara. Entonces, imagínense las condiciones para demostrar una enfermedad contagiosa o casos de violencia, esto también era complicado en la época. Conventos y colegios de mujeres, también vamos a ver bastantes. Están en el caso de colegios donde las mujeres ilegítimas, por la cuestión de la dote, no podían estudiar, pero luego ¿dónde las acomodaban en la sociedad? En la época crearon los colegios de recogimiento, o sea, el primero se crea en 1572, y vamos a ver todos estos colegios donde las mujeres que no poseían ni linaje ni la dote, podían recibir educación a modo de monjas, pero sin ser monjas, sin ser religiosas. Bueno, el caso de Sor Juana. ¿Cómo vamos? Con el tiempo. Vamos, ¿sí? Muy bien. El caso de Sor Juana, que les pasamos este artículo de las loas de Sor Juana. Sor Juana, yo me atrevo a decir, ella escribe un protofeminismo en el sentido de que está no solamente en la práctica, una mujer que no podía entrar a la universidad, por supuesto, en el contexto de la época, pero que las mujeres un poco se las avenían para poder tener libros, tener información, ¿no?, tener conocimientos, y que muchos de estos conocimientos pues los vemos evidenciados, por supuesto, en su obra poética de Sor Juana, que es la entrada en la que las mujeres podían encontrar en la época un modo de publicar. Uh-huh. Habían también otros medios, pero bueno, esto en el caso de Sor Juana. No quiero hablar de estos argumentos, de por qué considero que es una protofeminista, lo dejamos quizás para otros momentos, pero sí quiero adelantar primero la crítica que ejerce Sor Juana a la condición y a la naturalización de la condición femenina, y por supuesto la crítica que menciona también Sor Juana en la respuesta a que las mujeres no pueden conocer y que no entienden de filosofía, ¿no?, o de teología, dice Sor Juana. ¿Cómo que no? ¿No? Podemos estudiar Aristóteles hasta en la cocina, ¿no?, batiendo huevos, podemos leernos Aristóteles, ¿no?, haciendo un poco burla, exactamente, de esta condición de la época, ¿no? A mi juicio, Sor Juana además posee o es partícipe de una postura de la justicia
que se va a evidenciar en las loas que escribe, que es el modo en el que tiene Sor Juana para expresar su posición, digamos, política o jurídica en el momento. Jurídica en el sentido de analizar el problema del dominio y de la justicia de la conquista, que son las tres loas que les mencionaba, y quiero especialmente dedicarme, que les mencionaba en el texto, especialmente dedicarme a la loa, al auto del divino Narciso. Fíjense que estas loas buscaban ser puestas en escena en Madrid. Incluso hay ahí algunas notas biográficas que dicen que en el caso de la loa al divino Narciso sí se puso en escena en Madrid, y eran además loas puestas, eran obras de teatro para la corte, para divertir a la corte. Uh-huh. O sea que vamos a ver, si les invito, si no han leído las loas de Sor Juana, les invito a que lean esta de la loa al auto del divino Narciso, porque es una loa bellísima, sumamente crítica de la conquista y la violencia ejercida por los españoles. Es como si les mostrara la propia corte las vejaciones de la conquista. Ajá. Claro, de una forma muy barroca, muy sutil, ¿verdad? Porque imagínense ustedes en la época, ¿no?, que una mujer se atreviera tanto. Pues si le fue como le fue por poner en duda la teología del doctor Beiria, ¿no?, y toda la discusión con el obispo de Puebla. Bueno, en la escena 2, por ejemplo, además las loas de Sor Juana nos muestran también esta visión femenina que busca resaltar Sor Juana. Son personajes femeninos y masculinos. La visión de acá y la visión de allá, ¿no?, de la India, del indio, de la española, del español, de la milicia, de la religión. Por supuesto, va a ver con muy buenos ojos a la religión, Sor Juana. Le llama a ella la caricia de la fe. Uh-huh. Y va a criticar, como lo hace también las Casas, como lo hace también Alonso de la Veracruz, como lo hace Montesinos, va a criticar la violencia ejercida en la conquista. Uh-huh. Esa violencia que dicen, no hubo tal, ¿no?, se conquistó y todo fue muy bien recibido. Pues no. Personaje que es idolatría, fíjense esta frase bellísima, le está hablando la milicia a la India de América, llamada idolatría, y dice idolatría: no mientras viva mi fe conseguirás tu intento, privándome la corona que por edades tan largas pacífica poseía. Introdujiste tirana, tu dominio, a mis imperios. Está hablando de tiranía. En el contexto de Suárez, del que hablábamos hace unos segundos, en el contexto de Suárez, un gobernante tirano tenía toda la legitimidad del pueblo, no solamente para derrocarlo, sino incluso, dice Suárez, para asesinarlo. Es tremendo. Claro, Suárez está hablando de Enrique VIII, a quien le denomina un monarca tirano, ¿no? Y Sor Juana está utilizando esa frasecita de tiranía: introdujiste tu ley tirana a América. ¡Guau! ¿No? Que Sor Juana se atreva a mencionar en una obra esto. Bueno, y en el caso de La loa al divino Narciso, es una obra que además es muy interesante porque hace una síntesis, una simbiosis entre el culto al dios cristiano y el culto al dios de las semillas. Uh-huh. Critica, por supuesto, la conquista, y nos habla además en boca de América. Uh-huh. Fíjense. Y con razón, pues, solo el que nuestra monarquía sustenta, pues la abundancia de los frutos se le aplica, y como este es el mayor beneficio en quien se cifran todos los otros, pues lo es el de conservar la vida, como el mayor lo estimamos, pues qué importara que rica el América abundara en el oro de sus minas, si esterilizado el campo, sus fumosidades mismas no dejaran a los frutos que en sementeras ópimas brotasen. O sea que rica el América abundara en el oro de sus minas. Siglo XVII. Ajá. Sor Juana en esta loa defiende la idea de que los naturales de América no son bárbaros, porque ustedes recordarán lo que han visto en sesiones anteriores, toda la discusión de la época sobre la condición natural de los naturales de América y la racionalidad de la que hablamos con Suárez tenía que ver con
si seguían o no la ley natural. Y se decía entonces, tal discurso de Sepúlveda, que los naturales de América eran salvajes, eran bárbaros, es el término, eran bárbaros porque no seguían la ley natural. ¿Por qué? Por el sacrificio. Ese fue el gran argumento que sostuvo jurídicamente el dominio y la conquista durante más de 3 siglos. Lo vio muy bien Fray Servando Teresa de Mier. Por eso Fray Servando en el sermón a la Virgen de Guadalupe dice no, 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 ajá, y reestructura todo. Ese argumento de que los naturales eran bárbaros porque hacían sacrificios, es el argumento que sostuvo jurídicamente la dominación de España en América. Uh-huh. Sor Juana, en esta loa, siglo XVII, nos está diciendo que el sacrificio, a modo como lo hace también las casas, que el sacrificio es para conservar la vida. ¿Por qué? Porque es la visión de que el sacrificio humano, la sangre del sacrificio humano, en el contexto de los pueblos tenochcas, es para conservar la vida. Por eso dice, y con razones que nuestra monarquía sustenta, pues la abundancia de los frutos se le aplica, en quien cifran todos los otros, pues es lo de conservar la vida como el mayor bien nosotros lo estimamos. O sea, está diciéndoles, para ellos, para los tenochcas, el sacrificio humano tiene un sentido, que es conservar la vida de esa América rica, abundante en oros, en oro de las minas que ustedes están extrayendo, españoles, ¿no? Lo que está diciendo América en esta loa. Tremenda esta loa de Sor Juana. Está también la loa al cetro de José, que también es muy, muy interesante, y donde vemos también a Sor Juana, vemos la crítica de Sor Juana tanto a la conquista, ¿no?, a la violencia, como también una noción de justicia que tiene que ver con una apreciación de la justicia como conciencia. Uh-huh, como conciencia. Bueno, finalmente, la que sigue, por favor, ya me atrasé en las presentaciones, ahí está la concepción de justicia, que por supuesto en Sor Juana pues tiene que ver con una justicia providencial, de un plan divino, providencialista por supuesto, pero que disloca también ese análisis de la ley natural, como lo veíamos un poco con Suárez, en el sentido de que, bueno, a pesar de que la ley natural se había asociado a la permanencia durante siglos, para Suárez tiene esta capacidad también de mudar, y de, por lo menos en estos personajes, está ahí esta discusión. En los argumentos, por supuesto, a detalle, están en el artículo, y y bueno, pues si tienen alguna duda o comentario, sería interesante en la sesión de comentarios. La que sigue, por favor. Bueno, siglo XVIII, damos un salto enorme, ¿no? Vamos así como a pasos agigantados de siglo en siglo. Pero fíjense lo que hemos visto hasta ahora, la desigualdad jurídica, por una parte, un planteamiento jurídico al respecto de la ley y las críticas que vemos en Sor Juana, ¿no? Siglo XVIII, vamos a ver también esta condición social y jurídica que va a ser discutida, sí en el contexto de la esclavitud hacia el siglo XVIII, pero también, si lo veíamos al interior de América, ahora al exterior, siglo XVIII. Y esto es tremendo, si leyeron a Depoe, ¿no? Es tremendo las afirmaciones de Depoe. Bueno, Depoe, que nos ayuda, por favor, a la siguiente presentación, me voy a adelantar un poco. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue. La que sigue. La que sigue. Ahí está. Bueno. Buffon y Depoe, que son dos naturalistas de la época, son prácticamente, digámoslo así, los abuelos, ¿verdad?, de Darwin. En el caso de, son naturalistas, es el antecedente de la biología del siglo XIX.
y vamos a tener dos apreciaciones, Cornelio de Po y George Louis de Buffon, que ellos van a, en el caso de Po, es importante porque él va a escribir en la enciclopedia de Diderot el término América. En la primera edición el término América era muy cortito, pero en la segunda, es lo que ustedes leyeron, esto es lo que se leía en Europa sobre América. Uh-huh. Y bueno, en el caso de Depo y de Buffon, prácticamente lo que ellos van a discutir es, por una parte, el origen de América a nivel biológico, ¿no? ¿Cuál es el origen natural de los americanos? Se está planteando ya desde esta época la idea de una Pangea, vamos a ver una Pangea también en las disertaciones de Clavijero, la vemos también en algunas acepciones ahí de Buffon, pero sobre todo la idea, y bueno, la pregunta que se hacían ellos era, ¿por qué durante tantos siglos los europeos no se habían encontrado con América? Entonces, planteamientos como que América era como la Atlántida perdida de la que hablaban los antiguos, como Platón en el Timeo, y que había recientemente emergido de las profundidades del océano. Fíjense los mitos, ¿verdad? El pensamiento mítico que uno cree que muchas veces la ciencia o la biología o las ciencias naturales están desprendidas de pensamiento mítico. Bueno, pues vemos que en esta época no lo está. Ellos creían entonces, ahí está la afirmación de Depo y la de Buffon, que América había emergido recientemente de las profundidades del océano y que como era muy húmeda, porque esto era lo que les llegaba sobre América, que como era un continente muy húmedo, las, como dice Sor Juana, las fumosidades, los vapores, los humores húmedos de América, de la humedad que expedía el continente americano, llegaba hasta el cerebro, fíjate, llegaba hasta el cerebro de no solamente los naturales de América, sino de todos aquellos que visitaban América también. Y los hacían, esta es la tesis, los hacían idiotas, ¿no? O sea que era una forma de justificar la irracionalidad desde un sentido naturalista. Ajá. Para ellos, pero fíjense el complejo aquí, la hipótesis. La hipótesis de que los americanos, las americanas, son tontos, son estultos, ese es el término que se utiliza en la traducción, son idiotas. Uh-huh. O sea, son irracionales. Y ya vimos todo lo que se desprende de la concepción de racionalidad en la época. Y todavía la vamos a seguir viendo hacia el siglo XIX. Uh-huh. La vinculación entre la racionalidad y la justificación de la posesión del derecho, de la posesión a ejercer no solamente la ley, sino a ser partícipe de la ley. Bueno, pues estos naturalistas, esta es la tesis que están señalando. En el caso específico de Buffon y de Depo, ellos ya están planteándose todas estas discusiones en el entorno muy rusoniano, ¿verdad? Muy de Rousseau, del paso del estado de naturaleza al estado de civilización. Uh-huh. Para que vean también cómo estas perspectivas que tienen una orientación también muy del derecho liberal norteamericano, están basados en, miren, todos estos presupuestos de la época y de prejuicios, que eso es lo que quiero evidenciar, ¿ajá? De prejuicios morales. Ellos decían entonces que el paso del estado primitivo al estado de civilización se podía evidenciar también en América. Bueno, América era como el continente primitivo donde, por una parte, podían los europeos ver todo aquello que ellos hicieron en un pasado primitivo, pero también América representaba para ellos el territorio del porvenir. Hegel incluso dirá que hacia América todavía no ha arribado el espíritu, ¿no? Tremendo. Que no ha arribado el espíritu, pero que está próximo. No nos va tan mal, ¿verdad? Dice México y Perú. Bueno, nos va fatal, ¿verdad? Pero lo plantean, da risa, ¿verdad? Lo que plantean en este contexto. Bueno, la que sigue, por favor. Clavijero, fíjense, ahí está una cita de Depo. La falta casi absoluta de agricultura, la enormidad de las selvas, de las mismas tierras de planicie,
Las aguas de los ríos esparcidas en sus cuencas, las ciénagas y los lagos multiplicadas al infinito, hacen del clima de América un elemento malsano en ciertas zonas. Todas estas causas juntas tuvieron que influir en la constitución de los indígenas y producir alguna alteración en sus facultades. Uh-huh, tremendo. Porque esto, fíjense, todas estas concepciones, vamos a ir viendo cómo incluso el siglo XIX, sobre todo el positivismo, se van a sustentar en esto después, en los proyectos de desindianización del país, que van a ser tremendos en finales del siglo XIX y principios del XX. Proyectos de unidad nacional que en el fondo traen esto, una desindianización. Vean cómo estos prejuicios están inmiscuidos también en cuestiones jurídicas que nos van a llevar a consecuencias desastrosas. La que sigue, por favor. Bueno, también De Poe nos dice que de los pueblos esparcidos en las selvas y soledades de este mundo que acaba de descubrirse, hablando de América, no se pueden nombrar más que dos sociedades políticas, las de los mexicanos y los peruanos. La historia está llena de fábulas. Bueno, todas estas afirmaciones, por supuesto, cuando Clavijero, que es expulsado hacia 1767, él era jesuita, ¿no?, en el entorno de la Real y Pontificia, en el entorno del Colegio de San Ildefonso, un gran lector de toda esta recuperación y recopilación histórica de documentos que, dicen algunas historiadoras, databan incluso del Colegio Tlatelolco y que eran estudiados directamente por Clavijero, cuando lo expulsan a Italia se enfrenta con estas aseveraciones, ¿no? Es como cuando va uno al extranjero o llegan extranjeros y dice, ay, ¿cómo, no? ¿Tienen universidad, no? ¿Tienen bibliotecas, no, en México? Pues si no son, ¿no?, estos prejuicios, ¿verdad?, que se dan en el entorno extranjero. Bueno, Clavijero, en un sentido muy nacionalista, le pega mucho todo esto, porque además no solamente es un sentido nacionalista, él está a favor de la verdad, es un historiador que busca hallar la verdad. Y se percata de no solamente las atrocidades que están diciendo estos naturalistas, sino que ninguno de ellos había pisado América. Entonces, muy importante también para contextos contemporáneos en los que se hacen investigaciones y no se pisan los territorios, ¿no? Bueno, la que sigue, por favor. Entonces, Clavijero, por supuesto, en una crítica rotunda hacia De Poe y Buffon, escribe su Historia Antigua de México, todo un contexto de la historia del Anáhuac, y las disertaciones, que es estas disertaciones vale mucho la pena leer, porque ahí están los contraargumentos que señala Clavijero a Buffon. Buffon sostenía que América era un continente joven, recientemente poblado, especialmente de migraciones tártaras. Decía también que sus habitantes eran salvajes debido a la falta de progreso, lo sintetizamos así, del progreso civilizatorio. No tenían agricultura, no tenían minería, no tenían ni siquiera historia, no tenían la capacidad lingüística, esto es lo que está diciendo Buffon y De Poe. Y De Poe, que la humedad del clima americano afectaba también el raciocinio de los americanos, ¿no? Dice De Poe, ni siquiera saben contar, no llegan ni a 10, ¿no? No utilizan conceptos filosóficos. Vean estas críticas, pero de verdad, y escrito en la enciclopedia de Diderot, estas aberraciones, en la enciclopedia de Diderot. Clavijero, por supuesto, refuta las tesis de Buffon y también, de una forma muy llamativa, menciona que América había sido ya poblada, fíjense, ¿no?, que había estado ya poblada desde antes del diluvio universal. Y además nos va a dar una serie de argumentos de cómo los habitantes tenían una historia rica y también compleja. Venera el clima, ¿no?, nos dice, ¿qué clima más dulce y más conveniente a la vida que el de América, ¿no?, y especialmente el de México? Pues sí, con la diversidad además, ¿no?, de climas, de ecosistemas que hay. Bueno, esto ya lo está dando
expresando también Clavijero. Y nos muestra además también Clavijero la diversidad de modelos para económicos que se tenían en América, cuestiones históricas, defensa también a las matemáticas, a la ciencia, incluso nos habla ahí de términos metafísicos en la filosofía, pero más allá de cómo Clavijero busca defender, la que sigue, por favor, busca defender el lenguaje de los naturales de América, que esto va a ser también muy importante en las disertaciones. La que sigue, finalmente lo que nos muestra todo este contexto del siglo XVII y del siglo XVIII son siglos en tensión cultural, siglos de diversidad cultural, de enormes propuestas también, sobre todo en el siglo XVIII, de propuestas muy críticas respecto a lo que se estaba escribiendo en Europa sobre América, y propuestas también desde sus trincheras, ¿verdad? Desde sus trincheras, lo será con Clavijero, lo será con Sor Juana y con otras tantas mujeres, por cierto, que escribieron desde el siglo XVII y desde el siglo XVIII, en un entorno de la época. Todas estas visiones que van a hablar desde sus trincheras, también de esa diversidad, pero también de esa desigualdad jurídica y racial que se vive en estos dos siglos, y que pues la veremos también complejizarse hacia el siglo XIX y sobre todo hacia el siglo XX, ¿no? Bueno, con esto quiero terminar, la que sigue, por favor, y agradecerles por su amable atención. Gracias. Bueno, agradecemos muchísimo a la doctora Laura Soto, que como ya vieron, es una experta en estos temas, además de muchos otros, porque se ha dedicado también a toda esta parte contemporánea de interculturalidad que es súper fuerte ahora en filosofía mexicana. Y les vamos a dar la palabra. Les comento que vamos a darles la palabra a los presentes. Y también le vamos a pedir al doctor Edgar Martínez, como la vez pasada, probablemente ustedes pensaron que eran preguntas del doctor Edgar, pero no, porque nos llegan muchas de las preguntas por de los que nos hacen el favor de acompañarnos en la red, y entonces el doctor Edgar lo que hace es condensarlas para que sean dos o tres preguntas que se le hagan al ponente y no las 15 o 20 que están llegando. Y entonces le pedimos, por favor, que amablemente al doctor Edgar nos haga otra vez el favor de condensarlas un poco para poder hacer esas preguntas. De cualquier manera, los invitamos a seguir mandando las preguntas y vamos a darle la palabra primero a una de las preguntas de aquí. Por favor, adelante. Buenas tardes, gracias doctora Laura por su excelente disertación. Soy estudiante de Ciencia Política de la UACM. Mi pregunta es, ¿qué otras autoras del siglo XVII escribieron sobre la condición de la mujer? Y creo que es importante rescatar también a la figura de Malinzin o de Marina, porque creo que fue como una pieza fundamental para que los conquistadores pudieran realmente tomar o colonizar o dominar las Américas. Creo que es importante recuperar a todas esas mujeres que han quedado invisibilizadas por la historia. Le agradezco. Sí, adelante, por favor. Gracias, doctora. En esta última parte de su disertación, gracias por su ponencia, interesante, destaca el trabajo de Clavijero, y aquí yo veo a un realista. El realista o el realismo se retoma también en el derecho versus o contra al derecho positivo. El realismo jurídico no hace más que mostrar la verdad fáctica
del sujeto merecedor de derechos. En este contexto, considera que Clavijero, de una manera u otra, al contrastar lo que ya estaba diciendo Buffon y de Poe, nos permite hoy día retomar ese realismo y poder ahora, desde esta mesa, como está planteando, criticar el derecho positivo desde nuestra posición, desde el realismo jurídico, o apoyado también, claro, de la filosofía latinoamericana, pensando que estamos alejados de este espíritu hegeliano. Bueno, me pareció interesante la exposición que hizo sobre Suárez, porque concretamente sí los influyó mucho, bueno, puntualmente a la Escuela de Salamanca y a su vez a todos los filósofos y teólogos que estuvieron en México, en la Nueva España. Pero aquí me surgió una duda, porque precisamente, como dice Suárez, hablaba del derecho natural, pero lo ligaba al bien común y a la libertad, y de hecho así lo tomaban todos, pero como señala en su texto, finalmente, aunque Sor Juana en sus loas criticaba la violencia de la conquista y criticaba todo lo que pasaba, finalmente no criticaba la justicia que imperaba en ese entonces. Entonces usted señala ahí que es contradictorio, ¿no?, esa cuestión. Entonces me gustaría ver cómo se puede abordar esa tensión, ¿no?, que sí hubo un avance, pero finalmente no se llegó al fondo de la crítica de la conquista y el dominio español y de la encomienda, etcétera. Entonces, eso sería mi pregunta en general. Muy bien, si quieren, con estas… les agradezco mucho sus preguntas. Algunas otras autoras del siglo XVII y del siglo XVIII, por eso les recomendaba el trabajo de Josefina Muriel, no solamente Catarina de San Juan o Catalina de San Juan, también Agustina Picasso de Hinojosa, María Magdalena de Lorrabaquio o Lorrabaquio. Tenemos también algunas otras mujeres como Francisca de los Ángeles, Sor María de Jesús de Tomelín. Muchas de ellas escriben en contextos de literatura conventual, muchas de ellas místicas, muchas de ellas también haciendo biografías, ¿no?, o hagiografías en el contexto de la discusión acerca de estas visiones, son muchas de ellas visionarias, ¿no?, posicionamientos místicos, que quizás vistos desde una óptica histórica o histórico-crítica, pues nos dirían muy poco, pero vistos desde una visión hermenéutica de lo que están escribiendo en ese contexto estas mujeres, está justamente este libro de Graciela Hierro sobre el feminismo en América, en México, perdón. Se llama de la domesticación a la educación de las mexicanas. Gracias. Y bueno, ahí Graciela Hierro nos plantea cómo las mujeres en aquella época encontraron en estos textos, en estos escritos, una forma de mostrar, aun cuando muchas de ellas eran incluso iletradas, porque era el confesor el que les escribía, habría que tomar esto con cuidado también, pero era una forma en la que encontraron en la mística, en la poesía femenina del siglo XVII y XVIII, una forma de expresarse ellas, ¿no? Entonces, bueno, este texto también de Graciela Hierro nos ayuda un poco a contextualizar. Y bueno, habría también que ver las actas inquisitoriales, ¿no?, de las acusaciones de muchas de estas mujeres que llegaron por casos de exorcismo, por ejemplo, ¿no?, que fueron enjuiciadas por la Inquisición y que también son pues muy llamativos en la época, ¿no? Entonces, bueno, le recomendaría específicamente este libro de Graciela Hierro para trabajar a Josefina Muriel. Y sí, la figura de Malitzin, que también ha estado, ¿verdad?, repleta por diversas narrativas, ¿no?,
en documentos, en visiones incluso contemporáneas, pero que habría que, por supuesto, visibilizar, ¿no? Por supuesto. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, la segunda pregunta sobre, exactamente, ese es el interés, ¿no? De todas esta, de este planteamiento, pues, de la sesión. Toque un montón de temas, ¿no? Muy barrocos, como el barroco mismo de la época, muy contradictorios, ¿no? Muchas de estos, de estas temáticas. Muy contradictorios en este sentido, pero bueno, finalmente la intención es verlo también con una óptica contemporánea, ¿no? No solamente leerlos en el sentido y en el contexto histórico crítico, de qué es lo que nos están diciendo en su contexto, en su momento, sino también qué nos aportan, ¿no? O sea, qué nos dicen hoy en día. No solamente para actualizar muchos de estos temas, sino para discutir también tópicos que actualmente quizás han pasado quizás desapercibidos y trabajarlos, ¿no? Justamente uno de esos tópicos tiene que ver con la concepción del derecho como un bien común. Uh-huh. No discutir temas de justicia, ¿no? A nivel solamente individual o de derechos individuales, el tema del contrato, de planteamientos jus naturalistas, desde planteamientos del sujeto individual y racional, sino, no solamente eso, sino sobre todo atendiendo a un sentido comunitario, a un bien común. ¿Y dónde podemos ver estas postulaciones incluso contemporáneas? Voy a señalar dos ejemplos, pero podemos verlas en algunas, en otras, pero dos ejemplos que me resuenan ahora, León Olivet y Luis Villoro, ¿no? Que son dos ejemplos donde podemos ver esto. Dora Elvira García también tiene textos al respecto de la paz y de la justicia, que atienden sobre todo a Raúl Alcalá también, a contextos, los van a tener acá, ¿verdad?, en las sesiones, que responden sobre todo a contextos de la comunidad, ¿no? De una concepción de la justicia no solamente individual, no solamente desde el punto de vista del realismo jurídico, sino sobre todo poniendo sobre la óptica dos temas importantes. Uno, la visión del contexto y del pluralismo cultural, que lo vamos a ver hacia las últimas sesiones, en segunda instancia, la finalidad de que el derecho, la idea de que el derecho tiene un fin a favor del bien común, no del bien individual, que incluso por encima del bien individual está el bien común. Esto, por supuesto, a posturas más rolsianas, ¿no? Causa un poco de complejidad. Por ejemplo, el famoso velo de la ignorancia, ¿no? Crear instituciones con el velo de la ignorancia. Raúl Alcalá, Luis Villoro, ¿no?, nos van a decir, esto no es posible. No se pueden crear instituciones buscando utópicamente ese velo de la ignorancia. Hay una realidad que interpela, que urge. Y esas instituciones deben ser creadas en un entorno de pluralismo cultural y de bien común. Creo que eso también nos dice algo el siglo XVI y XVII al respecto, ¿no? Y sí, un siglo, por supuesto, muy controvertido, muy contradictorio, de desigualdad jurídica también tremenda, ¿eh? También tremenda. Uh-huh. Eso, gracias también por su pregunta. Y por último, exactamente, sí, Sor Juana es un gran ejemplo de esa tensión barroca. Uh-huh. Una Sor Juana que critica abiertamente la violencia ejercida por la conquista, incluso en el tenor de las encomiendas, que es lo que está criticando Sor Juana, ¿no? El tenor de los encomenderos, de las encomenderas, está criticando la violencia. Pero a la vez es una justicia providencial la que ella sostiene. Uh-huh. Religiosa, ¿no?, hija de su época, por supuesto, pero aún con ello, si lo vemos en esta óptica y desde el punto de vista de esta hermenéutica incluso contemporánea, pues nos vamos a dar cuenta de que hay una concepción de justicia que está criticando abiertamente la violencia, ¿no? Por lo menos desde un horizonte donde no tan fácil en la época se critica abiertamente la violencia, ¿no? Lo vemos en el tenor de Sor Juana, de las obras de las casas, ¿no?
pero no todos están criticando abiertamente esto. Yo creo que eso habría que señalarlo, ¿no? Y por supuesto también en el caso de Sor Juana, la doble visión de la conquista. Esta idea de las dos conquistas, de la conquista espiritual y la conquista militar, es muy del siglo XVII, ¿eh? Muy de Sor Juana también. ¿Sí? No estoy diciendo que ella lo invente, pues, o ya que ella, ¿no?, sea la panacea en esto, pero ella sí evidencia esta idea de las dos conquistas, ¿no? Habrá que también discutirlo en contextos actuales. Bueno, voy a dar lectura a las primeras preguntas que nos han llegado en línea de Faustino del Valle, que me parece muy interesante porque puede tener una raigambre muy interesante con la actualidad. Y la pregunta es, ¿cómo influyeron las diferentes corrientes filosóficas del siglo XVII en la percepción y justificación de los sacrificios personales y colectivos para la supervivencia en la sociedad de la época, ¿no? Y las otras tres tienen más que ver con esta perspectiva, con este tema de Sor Juana. La primera, de Juan José Mena, ¿cómo caracterizar filosóficamente el problema del, dice aquí, primer sueño, pero en realidad es el primero sueño, el poema del primer sueño de Sor Juana? La segunda pregunta al respecto de Sor Juana, ¿cuál sería la fuente de quien viene a Sor Juana la idea de la ley y la justicia providenciales? Y la tercera pregunta, de Elena Canudas, si es posible, dice que en esta ronda de preguntas nos comente un poco más sobre los vínculos entre Sor Juana y los feminismos, o esta idea de Sor Juana como protofeminista. Dice, entiendo esto como la voz crítica que cuestiona una situación de subordinación, dependencia y analfabetismo, pero si nos puede explicar un poco más esta idea. Pues también muchas gracias por sus preguntas. Bueno, intentaré responder lo más sintéticamente también a los cuestionamientos, muy interesantes las preguntas. Bueno, voy a pasar a la del primero sueño, porque la primera, de cómo influyen las diferentes corrientes filosóficas en la percepción de los sacrificios. Brevemente, ¿no? El tema del sacrificio humano va a ser un tópico que se va a discutir desde el siglo XVI, va a estar incluso todavía en las discusiones en el siglo XIX, en el tenor de los nacionalismos, de si los tenochcas, especialmente hablando de los mexicanos, se asociaba a los mexicanos en ciertos contextos con los tenochcas, de si los sacrificios de los tenochcas eran síntomas o signos de barbarie. Las Casas, en su obra filosófica, en la brevísima relación de la destrucción de las Indias, en el tenor de la obra filosófica de Las Casas, ahí Las Casas va a plantear más bien, y en la polémica de Valladolid, que tienen un sentido los sacrificios, ¿no? No está abogando por esto, por supuesto que no, ¿no? Eso no nos confundamos. Nadie está abogando por esto, pero simplemente está diciendo que los naturales no son bárbaros. Uh-huh. Que si el argumento de la barbarie y por tanto de la dominación de los naturales de América se da por el argumento de el tópico de los sacrificios, Las Casas dice, habría que tener cuidado con ese argumento, y nos presta otra argumentación. Pero no en el sentido de que se defiendan los sacrificios, nadie lo está haciendo en ese contexto. Bueno, eso, tampoco lo hará Sor Juana, por supuesto, pero sí están por lo menos brindando una racionalización de por qué se hace el sacrificio. Como para dar cuenta de por qué lo están haciendo. No lo están defendiendo, pero están diciendo que no es signo de un elemento que deba ser aportativo para la justificación del dominio y de la conquista en América. Eso es lo que están diciendo. Bueno. En el caso del primero sueño, ¡ay!, es un poema bellísimo, ¿no? Ojalá hubiera tiempo para hablar del primero sueño. La filosofía de Sor Juana es vasta. No solamente vemos
información de Sor Juana o conocimientos de Sor Juana sobre la astronomía. Hay una lectura muy interesante del Primero Sueño de Américo Larralde, con la cual no coincido, pero que es interesante, de cómo Sor Juana está escribiendo su poema y cómo el poema refleja un eclipse. Incluso Larralde, que es ingeniero del Politécnico, da fecha y hora casi, ¿no?, del famoso eclipse, y da una argumentación de cómo está expresando Sor Juana en la primera parte del poema la organización de los astros en ese momento, de los diferentes planetas e incluso de los que en ese momento se llamaban los signos zodiacales, ¿no? Es decir, las estrellas, cómo estaban plasmadas en ese momento de la piramidal funesta de la Tierra, nacida sombra, ¿no?, que es, dice Larralde, es la piramidal funesta, o sea, triangular funesta de la Tierra, nacida sombra, la sombra de un eclipse. Y que esto tiene que ver con todo el develamiento del primero sueño. Entonces, bueno, eso independientemente de si estemos a favor o no de esas lecturas, hay otras lecturas que dicen, no es un eclipse, es una noche cualquiera que refleja la piramidal funesta de la Tierra nacida sombra de una noche cualquiera, ¿no? Bueno, independientemente de eso, Sor Juana nos deja ver conocimientos astronómicos, conocimientos médicos, está citando a Galeno, ajá, en el poema. Expresa cómo se da el movimiento orgánico del corazón en la teoría médica de la época. El palpitar del corazón y el palpitar y el movimiento de la respiración en el momento del soñar. Entonces, tiene conocimientos de astronomía, conocimientos de medicina, por supuesto de filosofía, está citando a Aristóteles. Ajá. Está citando, dice Méndez Plancarte, tampoco coincido con Méndez Plancarte, pero Méndez Plancarte nos habla de dos vías en el poema, una vía platónica y una vía aristotélica, dice Méndez Plancarte. Algunas otras interpretaciones dicen Descartes, ¿no? Es una escéptica Sor Juana, y también Descartes está presente. Entonces, esto es muy llamativo, una Sor Juana muy, muy interesada en la filosofía, interesada en la astronomía, interesada en la medicina, en esto que con lo que iniciamos al inicio de la presentación. Y por supuesto termina el poema con el advenimiento del día. Tiene influencia de Santo Tomás, Macrobio, Cicerón, ¿no?, el sueño de Cipión, en la República de Cicerón, que es bellísimo también. Cicerón nos da cuenta de todo este amplio conocimiento en la Roma clásica de las ciencias, ¿verdad?, de la scientia, del trivium y el quadrivium, astronomía, la retórica, la matemática, ¿verdad? Todo esto lo concibe Sor Juana en la época. Yo me atrevería a decir que también por ahí algo veo de Ficino, aunque Ficino, pues, por supuesto, no era bien visto, ¿no? Su obra, pues, ya metieron ahí al pobre Vasconcelos, el mulato de la época, a la cárcel por horoscopeda, ¿verdad? Lo meten por astrólogo, pero Ficino también era, pues, prácticamente el traductor de las obras de Platón. Entonces, bueno, también Ficino. Bueno, eso en cuanto al primero sueño, que no tiene que ver mucho con el tema jurídico, pero que es una obra bellísima, que nos invita, como es una obra poética, nos invita a tener muchas lecturas del primero sueño. Y eso es lo bello de la poesía. En cuanto a la concepción de la ley y de la justicia en Sor Juana, también agradezco esta pregunta. Sobre todo veo influencias, como les mencionaba en el artículo, de Santo Tomás, ¿no? Hay unas influencias tomistas muy importantes de Sor Juana. Era lo que se estudiaba además en las universidades, Tomás era la sana doctrina, concepciones tomistas, también desde el punto de vista aristotélico, la concepción de la justicia asociada a la racionalidad, a la razón, no en el sentido de racionalidad moderna, no es una racionalidad cuantitativa, sino una racionalidad que, como lo veíamos también un poco en el contexto suareciano, de conciencia. Dora Elvira García nos dice sentido común. Habría que verlo por ahí. Pero ya nos fuimos mucho. Bueno, protofeminismo,
Sí, especialmente me refiero, me llegó hace poco un artículo para ser dictaminado de la Universidad de Michigan, y yo estaba muy encantada porque está, es una alumna que estaba escribiendo del protofeminismo en Sor Juana, ¿no? Una norteamericana escribiendo de Sor Juana, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos que decir también nosotras? Bueno, yo coincido con esta apreciación de esta, no sé quién es, porque como son dictámenes a doble ciego, a ver, ya cuando se publique veremos quién es, pero coincido con esta apreciación de un protofeminismo. Nuria Varela, es un libro bellísimo, Introducción al feminismo, dice simplemente el título feminismo, ¿no? Le llamamos ahora perspectiva de género o estudios de género, por supuesto para englobar todo lo que bien debe ser englobado, ¿verdad? Pero también hay una vertiente ahí quizás de crítica al mismo término feminismo, dice Nuria Varela, causa escozor el término, ¿no? Entonces, para no llamarle feminismo, le llamamos de otro modo, ¿no? Para no llamar a una Sor Juana feminista, le llamamos protofeminista. Bueno, ¿y en qué sentido? En el sentido de que el feminismo, para que sea realmente feminismo, por lo menos así yo lo entiendo, ¿no? Entiendo que hay muchos tipos de feminismo, pero por lo menos con el que yo me siento partícipe, que es también el que plantea Nuria Varela, es una propuesta ética a favor de la igualdad. Uh-huh. Una propuesta ética que es, busca la igualdad de todo género, uh-huh. Busca la igualdad, pero para buscar esa igualdad tenemos que hacer dos elementos reflexivos. Uno, visibilización de las desigualdades, y dos, búsqueda de igualdad. Uh-huh. Entonces, un elemento muy importante del protofeminismo o del feminismo es el evidenciar esas condiciones de desigualdad en las que se ha naturalizado la condición femenina. Y esto es lo que hace Sor Juana Ana en la carta, en la respuesta a Sor Filotea. Uh-huh. Visibiliza con base en una retórica muy, ¿verdad?, muy llamativa, visibiliza esa condición de desigualdad de la naturalización de las mujeres. ¿Mm? Y después plantea la posibilidad de que las mujeres puedan tener, por supuesto, conocimientos de filosofía. Una filosofía que era, como nos decía la doctora, explícitamente estudiada en un entorno universitario en el que solo podían entrar los varones. ¿Mm? Y una Sor Juana que dice no, se puede leer Aristóteles desde la cocina, ¿no? Entonces, podemos encontrar estos dos elementos. Hay, por supuesto, también condiciones en la época, ¿no?, donde se sigue naturalizando otros aspectos con respecto a la virtud de las mujeres, con respecto a los valores de la época, pero ya el solo hecho de plantear estos dos tópicos, visibilizar las desigualdades y buscar igualdad, eso, nos dice Nuria Varela, nos lleva ya a presupuestos feministas. Porque quien solamente habla de la búsqueda de igualdad sin visibilizar las desigualdades, entonces, por lo menos para Varela, y yo coincido con ella, eso no es feminismo. Uh-huh. Serán otras cosas. Pero el feminismo tiene que visibilizar condiciones de desigualdad. Uh-huh. Dar cuenta de cómo esas condiciones han estado naturalizadas a lo largo de la historia e incluso independientemente de los sistemas económicos. Roma, el mito del nacimiento de Roma es tremendo. ¿Cómo nace Roma? A partir de un secuestro y violación de mujeres. Las Sabinas, claro, las Sabinas. Ajá. Entonces, habría que dar cuenta de todo ello. Por eso no coincidiría en que el feminismo se aboque solamente a una perspectiva que nace con la Revolución Francesa o que nace con un movimiento capitalista de burguesas o de mujeres Kollontai o de Flora Tristán en el siglo XIX. No coincido con esas visiones, sino con que así como han habido visiones críticas a lo largo de la historia, también hay estas visiones que buscan visibilizar las desigualdades y buscar mejores condiciones, ¿no? Y eso pues lo vemos en Sor Juana. Y bueno,
Espero haber respondido a sus preguntas y por supuesto agradecerles por los cuestionamientos, por las dudas también en línea. Si hay alguna otra pregunta. Hay por aquí alguna pregunta, si quieren dos más, mientras podemos concluir. Sí, bueno, hay una referencia por ahí que hizo en relación a varias referencias, ¿no?, filosóficas sobre el derecho, bueno, y vinculadas a la cultura y la época y etcétera, ¿no? Tengo por ahí una duda, o más bien una interpretación en relación a la similitud que puedan tener historia, este mito de Platón de la caverna, que seguramente usted conoce muy bien, desde luego, ¿sí? En el sentido de que, bueno, lo que se observa, según esto, son las sombras de estos individuos, ¿no? Y que eso lo dan como bueno, como la realidad, ¿no? Y después, de este velo de la ignorancia de Rawls que mencionó, ¿sí? En cuanto a que esto nos sirve como base, también va a ser una interpretación de la realidad, o la estamos distorsionando, ¿sí? Así lo veo yo, ¿no? Y por otra parte, esta explicación de Marx sobre la validez del derecho, esta idea reduccionista de que pues, el derecho pues, la voluntad escrita de la clase dominante y se acabó, no hay más que buscarle, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos vincular estas tres cosas? Yo digo que son muy similares de alguna forma, ¿no? ¿Qué nos podría comentar sobre eso? Gracias. Buenas tardes, muy interesante su ponencia, doctora Laura Alicia. Bueno, me surgieron dos dudas. La primera es, las voces importantes de la época que justificaban la dominación, ¿qué tan condicionantes o determinantes fueron? O sea, si fueron condicionantes o determinantes. Y en ese mismo sentido, si podemos estar hablando de que el poder ideológico era mayor al poder político. O sea, ¿qué prevalecía más, el poder político o el poder ideológico? Y luego otra duda que también me surge es, ¿por qué la diversidad cultural no fue suficiente para romper las desigualdades jurídicas? Esas serían mis dudas. Sí, sí, voy a empezar por lo último. Muchas gracias por las preguntas muy, muy atinadas, muy importantes. Y la última, porque más que pregunta, es también una vía de análisis de lo que estábamos planteando. Si hay un poder ideológico o un poder político, a mi juicio, lo que hay es un planteamiento jurídico, que ya por eso lo veíamos con las leyes de Burgos, ¿no? Un planteamiento jurídico que en lo fáctico no va a ser llevado a cabo. Uh-huh. Un ejemplo, las encomiendas, ¿no? Aun cuando ya están las leyes de Burgos, las encomiendas seguían esclavizando a naturales en América. Aun cuando se planteaba que la división incluso política de repúblicas de indios y repúblicas de españoles en el siglo XVII y XVIII se tratara tanto a las repúblicas de indios como a las repúblicas de españoles como libres, en la práctica esto no se va a llevar a cabo. Uh-huh. O por lo menos en tensión, ¿no? Vamos a ver estas tensiones en la época. Y un ejemplo de estas tensiones tiene que ver con los ejemplos que mostrábamos en la presentación de las tensiones que se dieron en el entorno, en los entornos educativos, quienes podían, por ejemplo, tener cátedras en las universidades.
quienes podían entrar a las universidades, ¿no? Lo cual esto también valdría la pena reflexionar sobre ello para contextos actuales. ¿Quiénes podrían entrar a las universidades? ¿Quiénes podían permanecer en las universidades o en entornos educativos? O incluso quiénes eran juzgados y quiénes no. Por ejemplo, en el Consejo Inquisitorial, en las actas inquisitoriales, solamente un natural, un indio, fue enjuiciado. Los demás juicios en el siglo XVII y XVIII eran sobre todo a judíos, ¿no?, con propuestas judeizantes, pero no se enjuició a ningún natural, porque estaba, las repúblicas de indios estaban, digamos que, con este veto, ¿no?, o esta amnistía, digámoslo así, de poder, perdón, de poder enjuiciar a los naturales, motivo que, para vistas de una posición positivista, como Molina Enríquez, ¿no?, dice, es que ni siquiera eso pudieron hacer bien los conquistadores, fíjense, siglo XIX, Molina Enríquez, que él busca la unidad nacional, ¿eh? Dice, ni eso hicieron bien los españoles, ni evangelizaron bien, ¿no?, porque los naturales siguieron siendo infieles, ¿no?, es el término que se utiliza. Bueno, es un entorno muy, muy tenso, ¿no?, de mucha diversidad, por supuesto, yo diría que también de diversidad ideológica, de diversidad cultural, y que pues va a dar cuenta también de las condiciones de desigualdad jurídica, ¿no? Y sí quería señalar esta desigualdad jurídica en medio de la diversidad cultural que se vivía, porque se cree que siglo XVII y XVIII todos se llevaban muy bien, repúblicas de indios y repúblicas de españoles, todos eran libres, todos vivían muy bien. No, habían un montón de grupos sociales que incluso no eran reconocidos, por eso no son censados, que ni siquiera se ven como seres humanos, como ciudadanos, ¿no? Por lo menos, decía un historiador, por lo menos en Estados Unidos, un esclavo valía un tercio de moneda, ¿no? Aquí, en el sentido de un contexto jurídico hispánico, ¿no?, en la América Latina, ni siquiera eso, porque ni siquiera eran censados los esclavos. Uh-huh. Pasa lo mismo en el caso de las mujeres, uh-huh, dependiendo del linaje al que pertenecieran, ¿no? Entonces, bueno, eso es importante visibilizar, la diversidad cultural y la desigualdad también que se vivía en la época, a pesar de que a nivel jurídico pintaba más o menos bien la cosa, ¿no? Cuando uno lee las leyes, estos decretos, esta recopilación de las leyes de India, dice, pues aquí todo, pero pinta muy bien, hasta hay derechos de esclavos. Sí, pero ¿en el contexto de qué derechos de esclavos? Uh-huh. Solamente como licencia de migración. O sea que también habría que ver, ¿no?, estos rezagos, incluso en condiciones de desigualdad contemporánea, ¿no? Hace unos años fue muy criticada, ¿no?, esta encuesta. Pero hace unos años se hizo una encuesta, ¿no?, de quiénes ocupaban cargos a nivel privado o público, y tiene que ver también con una cuestión de raza tremenda. Ajá. Y de raza en el sentido de concepto cultural, porque como sabemos, a nivel biológico las razas no existen, ¿no? Pero hay todavía cuestiones ahí de características, de rasgos, que están ya en tensión desde este periodo. Por eso yo diría que a nivel jurídico todo pintaba más o menos bien, pero luego en la práctica vamos a ver muchas tensiones en la época, ¿sí?, y que a mi juicio son, por lo menos en estos siglos, el origen de muchas tensiones que seguimos evidenciando actualmente. A ver, ustedes qué pensarían, ¿verdad?, de esta tesis. Bueno, eso. Y la primera pregunta, que también es muy interesante, bueno, Marta Nussbaum, creo que ahí a mí me gusta mucho esta filósofa, por lo menos cómo interpreta esa discusión de roles, en el sentido de que, igual nos dice Marta Nussbaum, ¿no?, se cree que el velo de la ignorancia, que se crean instituciones, ¿no?, como dice Rawls, bajo la idea de que se hagan instituciones objetivas, con vistas al bien, con vistas a la justicia, ¿no?,
pero en la práctica esto no pasa, ¿no? Ese es el primero. Y la segunda crítica que establece Nussbaum a Rawls, a la postura de Rawls, es lo del contrato, ¿no? Prácticamente todo el sistema liberal nos dice, se hace un contrato que da cuenta del paso del estado de naturaleza al estado de civilización. Ya vimos en la presentación algunas líneas del origen y de la discusión de este supuesto paso del estado primitivo al estado de civilización. América está ahí. América está ahí como ejemplo de lo salvaje, de lo bárbaro. Y Nussbaum también le va a criticar esto a Rawls, ¿no? ¿Cuál contrato? Es un contrato hipotético. Yo cuando nazco no hago un contrato, o sí, ¿no? Ya nacemos con el contrato hecho. Todas estas críticas me parece que en el contexto de lo que acabamos de señalar del siglo XVII y XVIII, y sobre todo hablando de Suárez, podrían resolverse, como lo resuelve Suárez, en ese sentido solamente, podrían resolverse no abocándonos solamente a la concepción de derecho como derecho individual, no solamente, sino sobre todo como derecho en cuanto a bien común. Por eso traía colación a Suárez. Habrá que criticar, por supuesto, otras cosas, pero solamente lo traía en ese sentido, ¿no? Bueno, y sí, Platón es que nos da para mucho, ¿verdad? Platón en la alegoría de la caverna, ¿no? De la sombra. Y bueno, muchas gracias también por sus preguntas. Bueno, le agradecemos muchísimo a la doctora Laura Alicia Soto por esta intervención tan maravillosa, y le agradecemos más que se haya abocado más a la parte del derecho, ¿no? Nos perdimos su expertise sobre Sor Juana, no tanto, porque afortunadamente con sus preguntas lo pudo abrir, y sobre todo esta polémica naturalista que ella desde hace muchísimo tiempo, bueno, no tanto, es muy joven, ha venido trabajando, pero sí nos parece maravilloso, y sobre todo porque esto nos va a dar pie justo a que vayamos viendo cómo lo que les comentaba desde la primera sesión, que la cuestión de las desigualdades en nuestro país no es algo que nos estemos inventando en siglo XX, en siglo XXI, es algo que viene históricamente y que, bueno, ahí lo siento, pero la gente que se ha dedicado a las leyes, que son la mayoría de ustedes, no han sabido resolver, ni han resuelto, y los humanistas estamos intentándolo. Pero aún así, durante muchísimo tiempo, ¿no?, se quedó, se ha estado quedando como si no existiera esa desigualdad, como si no existieran esas confrontaciones de clase, de raza, de orígenes incluso, y entonces justamente en el momento en que la legalidad no los asume como parte de nuestra propia cultura, entonces la soterra en algún lugar que después explotan, ¿no? Y entonces justo ahí tenemos que ser conscientes, y por eso les decía la vez pasada que la legalidad americana, la legalidad en México, no puede ser idéntica a una legalidad europea. Y no se trata de nacionalismos, no se trata de que un país sea mejor que el otro, se trata de ir entendiendo la historia de donde está surgiendo nuestra propia perspectiva del mundo. No es la misma, porque en Europa no tuvieron indios, sencillo. Porque en Europa el indígena no formó parte de la cultura. Tienen otros problemas y tendrán ahí, fíjense, es muy interesante, el asunto de la interculturalidad ahí tiene que ver más con el desplazamiento de las propias culturas que tienen, no con el hecho de que hubiese una conquista y de que hubiese desde entonces un intento por decidir que ciertos individuos son inferiores a otros. Y ahora lo que nos toca a los humanistas, y en eso le agradecemos mucho al CONACYT que haya agregado esa H de humanidades, que realmente nos toca trabajar, es cómo le hacemos para interpretar de una manera diferente y cómo le hacemos para
que estas identidades que han quedado ahí ocultas y que han generado las diferencias contemporáneas no se queden solo ahí y podamos ir haciendo discusiones que nos permitan realmente hacer diferencias dentro de nuestro país, ¿no? Algo que aprendimos en la filosofía mexicana ya desde hace algunos años es que si interpretamos la filosofía como si fuera una filosofía universal, no podemos aplicarla a este país, ¿no? Entonces, yo la invitación de ver toda esta parte de filosofía mexicana es para que se den cuenta cómo también la legalidad tiene una cuestión nacional que se tiene que resolver. O sea, estas diferencias están y nosotros las vemos ahora. O sea, no es algo que se dio en este sexenio, es algo que se venía arrastrando desde hace mucho tiempo, pero que cuando la ley dice todos somos iguales, nos la creemos. Y eso no es necesariamente así, ¿no? Y bueno, le doy la palabra al maestro Raimundo para que cerremos esta sesión. Sí, muchas gracias, doctora Xochitl. Pues agradecer a la doctora Laura Alicia por la presentación, por los conocimientos que nos ha compartido esta tarde. También, bueno, la doctora Xochitl, pues, por el buen tino en las invitadas, los invitados que nos ha traído y también en el hilado que ha ido construyendo en las sesiones. Yo creo que es muy fructífero, ¿no? Para pues la reflexión que queremos nosotros llevar adelante, ¿no? Y con ese propósito, pues yo quisiera aprovechar de lo que hemos escuchado hoy de la doctora, de nuestra invitada, para pues comentar algunos puntos en la idea de seguir pensándolo y conectar pues con algunos tópicos y situaciones, cuestiones que son cotidianas en el campo de los estudios de derecho, incluso en la práctica del derecho hoy aquí en México, y que yo creo que pues son lecciones que nos debemos ir llevando y que debemos ir pues fortaleciendo la reflexión sesión a sesión, ¿no? Y ese es parte de los objetivos de estas reuniones y del diplomado. Yo creo que pasó de nueva cuenta, como nos había sucedido ya la sesión anterior, en el caso allá con revisando a este autor Zapata y Sandoval en relación con el concepto de derecho, pues el día de hoy, por ejemplo, pues nos hizo mención la doctora, pues de esta crítica que podemos encontrar en Sor Juana al tema de la violencia. Yo quisiera preguntar ahora a quienes nos escuchan aquí presencialmente o nuestra audiencia en la plataforma, pues cuántas veces se han iniciado las discusiones en torno a la violencia en la reflexión sobre el derecho, a propósito del derecho, pensando desde Sor Juana Inés de la Cruz. Eso no sucede, más bien pues buscan, ahora está de moda buscar en Walter Benjamin, ¿no? Y se ponen ahí disque a estudiarlo y pues medio que sacan citas entrecortadas, las ponen y pues algo dicen, ¿no? Pero no hemos, pues realmente estamos perdidos en relación con una tradición de pensamiento que nos es más cercana y más propia y que nosotros mismos, pues día a día, pues ocultamos, enterramos y nos distanciamos, ¿no? Muchas veces pues sin que esa sea la intención, ¿no? Es un primer punto, yo creo que pues nos vuelve a suceder en esta sesión. También creo que pues algo importante que hay que ir pensando, porque apareció ya el día de hoy, el tema de la formación de las y los abogados, ¿no? Bueno, en ese momento de los abogados, el día de hoy las y los abogados, ¿no? Con mayor fuerza, porque pues esa presencia en algún momento tan fuerte de la teología y sobre todo como apareció también hoy la filosofía, ¿no? Pero en algún momento hubo una emancipación, dicen los que dicen que hacen filosofía del derecho, una emancipación, ¿no? de la filosofía del derecho en relación con la teología y luego con la filosofía. Y más bien se construye esto que ahora llaman filosofía del derecho de los juristas, que no es filosofía, sino teoría, porque precisamente es un discurso que se construye sin filósofos, sin filósofas y sin filosofía, ¿no? Eso es muy importante porque pues, son procesos no solamente pues, que ahora podemos reflexionar, sino que pues tienen también sus momentos históricos, ¿no? Y que fueron sucediendo y que sería muy bueno que nosotros fuéramos siendo conscientes de cómo es que va pasando y en qué momento la reflexión teórica sobre el derecho pues quedó aislada de la reflexión filosófica, ¿no? Porque incluso en este esfuerzo por reivindicar el pensamiento jurídico mexicano, pues vamos a la saga
pues de una batalla tan importante como la que se ha dado a favor de la filosofía mexicana, ¿no? Eso también creo que pues algo que debe pues llamarnos a la reflexión y mantenerlo. Por supuesto, me parece fundamental esta mención y esta defensa que se hace de una postura yusnaturalista que no es la postura yusnaturalista del neoliberalismo y de los individuos atomizados, donde cada quien defiende lo suyo con sus derechos naturales y agárrense, ¿no? Porque ahí vamos en el choque de intereses particulares, sino más bien pues un yusnaturalismo que está asentado en la idea de bien común y que además permite que haya particularidades y el que se tomen en cuenta las diferencias, pero a partir de la idea de bien común. Eso es algo que hemos perdido en la teoría o en la filosofía del derecho, es algo que se ha perdido y que más bien pues pasamos de largo, ¿no? cuando se llega a mencionar. Otro punto que también me parece interesante por los autores que se han venido trabajando ahora, también las sesiones anteriores, es que, y lo digo porque también aparecieron algunos comentarios ahí en el chat, en la formación de, y lo saben quienes han estudiado derecho, estos autores que estamos revisando, ¿no? La Escuela de Salamanca centralmente, y los que han aparecido ya en el mundo, en la cultura novohispana, pues son autores que accidentalmente aparecen en la formación de los juristas el día de hoy en nuestras escuelas y facultades aquí en México. Y aparecen a veces en los cursos de Historia del Derecho, ocasionalmente, pero no aparecen como pensadores de filosofía del derecho. Ahí no aparecen, porque los autores que se revisan son, y los temas que se revisan son otros, ¿no? Muy diferentes, en donde si acaso se llegan a mostrar algo de esto, pues es en los cursos de Derecho Internacional Público, es donde se citan estos autores por el tema del derecho de gentes, pero también se citan como de paso y se citan más bien como antecedentes, cuando más bien, y claro, sin toda la complejidad de su pensamiento en el contexto y con los problemas que están reflexionando, sino específicamente sobre un tópico que se ve de forma muy superficial, ¿no? Que es el asunto de la constitución moderna, de esto que es el derecho internacional público, ¿no? En fin, ahí tenemos también yo creo que mucho que hacer, porque esa pequeña presentación que tenemos a veces, quienes hemos estudiado derecho sobre esos autores, pues está bien, qué bueno, pero es muy pobre. O sea, nos falta ahí realmente conocer a estos autores desde una perspectiva más amplia, con toda la riqueza y complejidad que ellos, pues que ellos mismos tienen, ¿no? Otro punto que también pues es importante sobre esto que se mencionaba de la desigualdad jurídica, pues es muy cierto, esto no se ha resuelto. Cuando uno se pone a revisar desde la perspectiva, ahora por ejemplo, en la UNAM, en la Facultad de Derecho, la clase de Derecho Indígena, pues lleva un par de años que es obligatoria, pero pues varios años fue optativa. Y en el momento pues de mayor auge de las discusiones sobre temas de derecho indígena, pues ni siquiera existía, ¿no? Es un reconocimiento y un carácter obligatorio que tiene muy recientemente. Y la exposición que se tiene ahí, pues realmente no ahonda en los tópicos o en los problemas que se nos han venido mostrando y que me parecen a mí fundamentales, no solamente para conocer pues cuáles son las discusiones de dónde viene el derecho indígena contemporáneo mexicano, sino porque son discusiones que no están acabadas y son problemas que no se han resuelto. Esto de la desigualdad jurídica, pues es un problema que sigue abierto el día de hoy. Solamente basta recordar pues todos los cuestionamientos que hubo en torno a la reforma del artículo segundo constitucional en 2001. O sea, el zapatismo no reconoce la reforma del artículo segundo constitucional, más bien se entiende como una traición desde el poder, ¿no? Y claro, pues precisamente por eso es que ahora, pues más bien hay una intención de hacer una pues revisión de ese artículo y generar una integración donde se reconozca, por ejemplo, a las comunidades indígenas no solamente como entidades de interés público, como lo son los partidos políticos, sino como sujetos de derecho público, ¿no? Que es muy diferente. Y junto con eso, pues otras disputas en torno pues al pluralismo jurídico, porque precisamente ahí es donde se juega
en la parte del tema de la cuestión indígena, pues la cuestión del el asunto de la desigualdad social, ¿no? También pasa por un problema que atiende, atingente, perdón, al pluralismo jurídico, ¿no? Y son asuntos que no están, pues, para nada cerrados ni resueltos, y donde es muy importante que la comunidad jurídica del país, pues, los tenga presentes y además, pues, participe activamente en las discusiones, porque lo cierto es que la formación de los abogados, las abogadas, pues el día de hoy todavía no alcanza como para que tengan todos los elementos para resolver estos asuntos, ¿no? Eso, y finalmente un tema que es crucial, y lo pensé mucho en comentarlo, pero yo creo que es muy importante que se diga, la situación de las mujeres en los estudios jurídicos es muy importante. No es el asunto de que si ahora estudian o no más o menos mujeres, ya hay más mujeres estudiando derecho que en los años anteriores, ¿no? Eso está claro, y profesoras incluso, pues ahora la directora en la Facultad de Derecho en la UNAM es mujer, está bien. No es ese el asunto. El asunto es que la manera en la que la perspectiva de género, ¿no?, se toma en cuenta para la enseñanza del derecho, pues todavía hay mucho trabajo y mucho camino que recorrer ahí en términos sustantivos, ¿no?, y de contenidos de las materias, porque ese debe ser una perspectiva transversal que atraviese la totalidad de la currícula en los planes de estudio de derecho. Y eso, pues, más o menos se intenta, pero todavía no se logra. Pero hay algo que me parece todavía más preocupante, o tan preocupante como esto, y es el hecho que, pues, hay una cultura jurídica nacional pues muy, muy arraigada y que tiene, y pues que está basada en principios que nada tienen que ver con el respeto, con la perspectiva de género, con el respeto a la dignidad de las mujeres y a los derechos de las mujeres, porque más bien lo que hay en el ambiente, y lo saben quienes han estudiado derecho, aunque no les guste decirlo ni reconocerlo, pues el ambiente es muy negativo, porque en corto, en los pasillos, los profesores que incluso en público cubren con lo que es políticamente correcto y se pronuncian a favor de todo esto, pues en corto tienen otros pensamientos. Incluso en las clases todavía se les sale, no solamente los temas de acoso sexual, se les sale pues todo esto que parece más, más inocente, pero que es igual de perverso, pues todos estos chistes y comentarios denigrantes contra estudiantes o contra compañeras, contra colegas, ¿no? Eso sigue sucediendo. Y es muy importante que se reconozca, que se diga y que actuemos en contra de eso, ¿no? Porque es algo que sigue pasando. Y lo digo porque pues hoy era una sesión, en todas digo, aparecen los temas, pero una sesión especial porque precisamente ese tema se abordaría, ¿no? Y yo creo que es muy importante porque es algo que también tenemos que continuar, no solamente reflexionando, porque uno puede pensar mucho y no hacer nada. Hay que pensar mucho y también hacer mucho pues a favor de cambiar las situaciones que tenemos el día de hoy en la cultura jurídica mexicana, ¿no? En fin, yo lo planteo pues como pues reflexiones también que tienen que ver, que derivan de lo que nos han compartido el día de hoy, y también pues como provocaciones, ¿no?, para seguir pensándolo durante las sesiones, porque no, pues no termina el día de hoy estos temas, ¿no? Seguramente seguirán apareciendo, y es muy importante que vayamos también todos en conjunto pues avanzando en pensar y en actuar sobre estos asuntos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, y le damos la palabra a Rosy Laura Castellanos, que es la directora de este centro, y muchísimas gracias por recibirnos aquí, como siempre. Laura, ¿querías hacer un último comentario? Sí, por favor, adelante, es tu clase, hay muchísimo tiempo. Bueno, simplemente para terminar, agradezco, muchas gracias Raimundo por los comentarios. Sí, justamente todo esto que vimos el día de hoy era para llevarlo hacia dos ámbitos, uno de pluralismo jurídico, por supuesto, y otro sobre esta perspectiva jurídica también. Yo lo veo y lo analizo desde la filosofía, no quiero hacer un comercial, pero sí lo voy a hacer, de un libro que trabajé sobre Francisco Suárez, donde hablo de ese pluralismo y que está por publicarse también. Y trabajamos en la FES Acatlán con el seminario del doctor Raúl Alcalá con estos temas de pluralismo cultural, ¿eh?
pluralismo, que ahí sería también un gusto que se unieran pues a todas estas discusiones de pluralismo jurídico, que también trabajamos en el Seminario de Filosofía Mexicana en la Facultad de Filosofía y Letras, en el sentido de, bueno, no solamente pluralismo jurídico en el sentido de plantear una diversidad sin más, ¿no? Ahora, el pluralismo tampoco es signo de relativismo, ¿no? Que eso también es muy importante, no es signo de relativismo, sino de visibilizar que hay diferentes posturas, diferentes contextos, y que esto, digo, en analogía, como lo hemos estado tratando, ¿verdad?, con su respectiva analogía, ya en el siglo XVII se está trabajando también con una perspectiva pluralista, en este sentido, ¿no?, en el sentido de que, hablando al respecto de la ley natural y la ley civil, hay una concepción de un jus naturalismo que atendía muy bien Raimundo, que está velando por un bien común. Y yo creo que ese debe ser también una postura con la cual se deban discutir incluso tópicos en la actualidad sobre pluralismo cultural o pluralismo jurídico, en el sentido no solamente de un pluralismo, digamos, de opiniones individuales, sino sobre todo de perspectivas en común, ¿no?, que hay en común. Y bueno, ni en el caso del siglo XVII y XVIII, también muy interesante, porque ellos lo que están planteando, esta famosa escuela de Salamanca, Vitoria, ¿no?, Suárez también, aunque muchos especialistas dicen, bueno, Suárez era menos salmantino que Vitoria, pero también Suárez lo hace, que es dar cuenta de que por encima de la ley está la justicia. Fíjense. O sea que, ¿en qué sentido por encima de la ley está la justicia? En el sentido que la ley escrita puede cambiarse, porque dependiendo del contexto, de las transformaciones sociales, puede cambiarse esa ley, pero no la justicia. Ajá, no la búsqueda de justicia, no la búsqueda de ese bien común, ¿no? Eso es lo que se está discutiendo en el contexto salmantino. Y bueno, por supuesto, hay muchísimos retos que también tenemos actualmente que pensar las filósofas, los filósofos, al respecto de ese pluralismo jurídico, pensando, por ejemplo, ahí está, también les recomiendo a Nait Sierra Fajardo, que obtuvo en este año su premio, el premio de mejor tesis de ciencias y de humanidades a nivel nacional, y es una tesis muy interesante de antropología, de filosofía, que trata también cuestiones de derechos indígenas en todo lo que falta en los tribunales de pueblos originarios actualmente. Cuestiones de traducción, simplemente traducción de términos, problemas con traductores, tensión que sigue existiendo entre los usos y costumbres y las leyes, digamos, en este sentido mucho más de diversidad constitucional, ¿no? Todas estas tensiones que, bueno, están siendo expresadas ya por Sierra Fajardo, que les recomiendo muchísimo, porque ella va directamente a las comunidades, lo trabaja desde las comunidades y desde todas las problemáticas que seguimos todavía discutiendo desde la filosofía, desde el derecho, desde la antropología, desde todos estos ámbitos. Y con lo segundo que también me gustaría terminar, cuando hablaba de ese protofeminismo, es que es esto, ¿no?, lo que hay que dar cuenta, que el protofeminismo o feminismo, me da igual cómo lo denominemos, pero una propuesta que busque la equidad de género no solamente es proponerlo de boca para afuera, sino dar cuenta de las condiciones de desigualdad y de retos que se siguen teniendo en el presente, ¿no?, como esos retos que, bueno, pues los acusa, por supuesto, Sor Juana, ¿no?, y que creo que, bueno, podríamos seguir discutiendo actualmente, ¿no? Por supuesto, habría que, actualizar muchas de estas temáticas, ¿no?, en entornos de modelos económicos contemporáneos, pero creo que algo nos enseñan, ¿no?, este siglo XVII y XVIII. Una Sor Juana desde su poesía, un Clavijero desde las crónicas históricas, y esto que algo nos enseñan es la búsqueda de justicia,
¿no? Que seguimos atravesando por esas discusiones y que ellos nos dan pues una vía, un horizonte de interpretación, un horizonte de análisis, que no habría, como dice muy bien Raimundo, que desvirtuar, ¿no? Sino que habría que seguir estudiando desde los nuestros. Entonces, bueno, pues agradezco muchísimo estos espacios para la filosofía también. Pues excelente exposición, querida Laura, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Y además, pues retomar todos estos estudios para darles el contexto, la connotación histórica, el conocimiento situado, que ya es también uno de los conceptos feministas por excelencia. Así es que muchísimas gracias, bienvenida, y pues te va a agradar saber que nos han acompañado de diferentes lugares. Ahora sí me voy a atrever a mencionarlos porque la vez pasada solo les mandamos saludos, pero está la Cámara de Diputados, el Congreso del Estado de Colima, el Poder Judicial de la Ciudad de México, el Tribunal Electoral, el municipio de Oaxaca de Juárez, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, CONACYT también, el Ministerio de Cultura de Perú, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Instituto Federal de la Defensoría Pública, la Escuela Nacional Preparatoria, la UNAM, la UAM, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Universidad Intercultural de Colima, la Universidad para el Bienestar de Benito Juárez García, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas, nuestra querida Universidad de Rosario Castellanos, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad Veracruzana, también están de Seguridad Pública Mineral, la Reforma Hidalgo, bueno, disculpen si lo leí mal, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ayuntamiento de Tepoztlán, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el INS, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, está de Jalisco, está el Instituto Nacional Electoral, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, el Consejo Distrital Electoral, la Secretaría de Turismo, el Tribunal de Justicia Administrativa de Michoacán de Ocampo, el Gobierno del Estado de Veracruz, Ignacio Lallave, Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Embajada de Guatemala en México, la Secretaría de Gobernación, nuestra querida pues Comisión Nacional de los Derechos Humanos, o sea, también aquí están los equipos de la Comisión Nacional, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas y de Tamaulipas. Agradecemos a todas y cada una de las instituciones y personas que estuvieron el día de hoy con nosotros. Como verán, esta es otra forma de leer los derechos humanos y de conocer cuáles han sido los antecedentes que han marcado la historia de nuestro país y la historia también de la defensa de los derechos humanos en México. No tenemos más que agradecer también a nuestros países hermanos que están de Chile, Colombia, Estados Unidos, Francia y Perú. Así es que, Laura, ha sido una sesión nutritiva, placentera, como es el conocimiento. Así es que muchas gracias y te entregamos un pequeño obsequio y la constancia de participación del día de hoy. Y les agradezco a todas y todos que hayan estado aquí. Reciban un abrazo, nos vemos la próxima sesión y que disfruten el fin de semana. Llévense mucho de lo que hoy se habló para reflexionar todos estos días y para que lo sigan degustando. Muchas gracias. Buenas tardes. Chao.